Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa del Observatorio Legislativo Diálogos sobre lo Fundamental, que conjuntamente el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olózaga gestiona con la Fundación Konrad Adenauer. Le quiero preguntar a quienes están conectados si nos escuchan bien, si alguien nos puede dar una señal de que nos están escuchando, porque la vez pasada arranqué a hablar y como a la mitad del... Sí, perfecto. Para nosotros, conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, este es un espacio muy importante porque es un espacio de participación organizado desde la sociedad civil para tratar temas prioritarios de la agenda legislativa. Antes de continuar con la presentación y la posición del Instituto sobre el tema que hoy nos convoca, quiero darle la palabra a María Paula, quien está en representación del señor Stefan Reid, quien es el representante de la CAS para Colombia. No nos pudo acompañar hoy, pero está María Paula en su representación. Bueno, gracias Carlos. Muy buenos días para todos. Pues precisamente en representación de Stefan Reid y de Andrea Valdelamar, que es la coordinadora de proyectos que normalmente está a cargo de estos proyectos, pues me enviaron esta vez a esta mesa. La Fundación Konrad Adenauer, para los que no nos conocen, es una fundación política alemana allegada al partido de la CDU, que se encuentra en más de 120 países actualmente. Y trabajamos en Colombia hace un poco más de 55 años por una misión específica y es el fortalecimiento de la democracia. Y esto suena muy abstracto y en realidad es muy abstracto, pero digamos que trabajamos en cinco ejes temáticos fuertes para poder concretar esto un poco más y uno de ellos es el fortalecimiento institucional y ahí se encuentra, digamos, este ejercicio que hacemos con el ICP. Esta es la cuarta mesa de expertos, si no estoy mal, en 2 meses. Eso quiere decir que el gobierno creo que nos ha puesto a trabajar a todos un poco más rápido o acelerado de lo normal. Entonces, nada, les deseo como siempre una discusión sobre todo que creo que está en el centro del nombre de que le han dado a la mesa y es analizar si precisamente la reforma laboral pues si ayuda a minimizar las barreras de acceso al mercado laboral o hacia dónde realmente está apuntando esta reforma laboral, si finalmente sí analicemos como las barreras de acceso al mercado de trabajo en Colombia. Entonces, nada, yo le doy la palabra a los expertos que son el ICP y a ustedes les deseo una conversación que sobre todo pueda aterrizar en un análisis un poco más concreto de lo que normalmente estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Y efectivamente, conjuntamente en este marco del observatorio, las mesas han cambiado su dinámica. Ahora son mesas abiertas. Esta mesa está siendo transmitida por redes sociales. Además, desde el año pasado hemos empezado a elaborar unos documentos de recomendaciones que enviamos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional. Por eso quiero agradecer profundamente a los señores congresistas que hoy nos acompañan, a los miembros de las más de 18 UTLs que confirmaron que van a participar. Para nosotros es de la mayor relevancia que el Congreso tenga esa vocación de apertura, de diálogo, de escuchar a los distintos sectores, de venir a una mesa organizada por una organización de la sociedad civil que busca promover un debate político riguroso y serio sobre los principales temas de la agenda legislativa. Conjuntamente, el Observatorio Legislativo con nuestro Observatorio de Impacto Económico dentro del Instituto de Ciencia Política que coordina Alba García, nuestra economista, venimos trabajando en un documento frente a la reforma que esperamos se nutra con los comentarios y las propuestas y las preocupaciones que ustedes expresan el día de hoy, porque este es un tema que ha estado en el centro de la discusión del trabajo del Instituto de Ciencia Política. El mercado laboral para nosotros es muy importante porque es el mercado laboral el que está también en el centro de la institucionalidad que se requiere para un efectivo ejercicio de las libertades económicas que generan crecimiento, que generan superación de la pobreza y movilidad social. Por eso para nosotros analizar este tema es de la mayor relevancia. Lo hemos venido haciendo, con preocupación hemos visto que en distintos índices internacionales Colombia está rezagado en materia de mercado laboral, tiene un mercado laboral bastante inflexible, con muchos problemas, y eso claramente se ve reflejado en la realidad del país, con más de un 50% de informalidad laboral, ¿sí? Y con un tejido empresarial bastante vulnerable,
bastante concentrado en microempresas y en empresas que básicamente no tienen más de 2 trabajadores, lo cual demuestra que claramente tenemos unos problemas institucionales que resolver. Y en buena hora, esta reforma nos permite tratar este tema, analizarlo en aras de buscar un mejor contexto institucional para que realmente generemos mucho más empleo y superemos los problemas que hoy nos imponen barreras de informalidad. Agradezco profundamente al CESA por acogernos, no solamente porque somos instituciones hermanas, sino porque para nosotros es muy importante tener estas discusiones en este centro de estudios tan importante para el país. Y quiero agradecer también a Orsa y a Escandón Abogados por apoyarnos en la organización de esta mesa y hoy en ser la persona que estará a cargo nuestra doctora María Jimena Escandón, miembro de estas 2 organizaciones, pero además miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política, quien hará la provocación inicial. La metodología es bastante sencilla. Luego de la provocación inicial empezaremos a dar el uso de la palabra. Les vamos a pedir 2 favores. El primero, vamos a tener un reloj que lo ponen ahí con el Zoom. Vamos a irles avisando cuando les queden 2 minutos para que por favor hagamos un buen uso del tiempo. Lo segundo es que por favor se identifiquen, porque las personas que nos están viendo en vivo no nos conocen a todos, entonces que se presenten de qué organización vienen o por qué están hoy acá y que hagamos un uso eficiente del tiempo. Entonces vamos a arrancar con la doctora María Jimena Escandón y luego empezaremos a abrir el debate a todos los que hoy nos acompañan. Doctora María Jimena. Buenos días, mil gracias. Lo primero pues es agradecer al ICP, al CESA y a la Konrad Adenauer por gestar este Gracias. Bajo el número 367 en la Comisión Séptima de la Cámara. Tanto desde Orsa como firma de asuntos públicos y Escandón Abogados como firma especializada en derecho laboral, este proyecto tiene un impacto muy profundo en el sistema actual laboral colombiano. Y por eso consideramos de la mayor relevancia este tipo de conversatorios para socializar y ojalá llegar a consensos para lograr la mejor reforma que le sea útil al país. Y no solo a un solo sector de la población. De mis colegas laboralistas, al doctor Ángel Custodio, al doctor Bedoya, a los congresistas, a los equipos de las UTLs que hoy nos acompañan y quienes están a cargo del trámite de la discusión de las propuestas presentadas por el gobierno, así como también a las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Quisiera iniciar hablando del contexto político en el que nos encontramos. Nuestro gobierno nacional llegó al poder con una agenda de cambio, de ahí que haya iniciado una apuesta muy ambiciosa de reformas con unas mayorías importantes en el Congreso, lideradas por 2 políticos curtidos y expertos como lo son Roy Barreras como presidente del Senado y Alfonso Prada como ministro del Interior, para liderar en el Congreso con una tasa de renovación del 61%, logrando con éxito tramitar, entre otros, la reforma política, la paz total y el acuerdo de Escazú. Actualmente tienen 19 proyectos en curso y 11 pendientes de erradicar. De esos proyectos en curso, la Comisión Séptima tiene a su cargo la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. 3 proyectos que modifican sustancialmente el sistema de seguridad social en el país y nuestro régimen laboral. Hace unos días se hundió la reforma política y hoy la reforma a la salud no ha logrado los acuerdos con el gobierno para llegar a un modelo que beneficie a los colombianos. Es factible que el martes se vote la ponencia, pero está por definirse en el primer debate el curso del proyecto con la aprobación por parte de la ministra Corcho de las proposiciones radicadas por los partidos. Viene ahora la reforma laboral, con una ministra con un perfil más político y con la experiencia del paso por el Congreso, que se supone entiende las dinámicas legislativas y los procesos naturales del consenso que se deben dar en el trámite legislativo. Sin embargo, este proceso llega con el antecedente de un proceso en el marco de la mesa de concertación laboral en el que no se reflejó un interés de lograr acuerdos con las organizaciones sindicales, los empleadores y el gobierno. En la exposición de motivos de la reforma Trabajo por el Cambio, se establece que su finalidad es materializar el trabajo digno y decente, fortalecer la productividad, la industrialización
y garantizar el derecho de asociación sindical. De lo propuesto, lo único claro es que se fortalece el movimiento sindical, pero quedan serias dudas sobre cómo se aumentaría la productividad, la industrialización y sobre todo, y más importante aún, la generación del empleo, que normalmente es una de las políticas prioritarias de los gobiernos al reconocer que solo mediante el empleo o el trabajo que se logra la independencia económica, la libertad y la dignificación y por ende el desarrollo pleno y el bienestar del individuo. Oír a la ministra decir que este proyecto no tiene como objetivo la generación de empleo, o a las centrales obreras, que los tenderos o las peluquerías no tienen esquemas que les permiten acceder a trabajos formales, nos demuestra que esta es una propuesta de política pública que desconoce el grueso de la población trabajadora colombiana. Creería que esa es la primera gran observación a este proyecto. En un país con un 38% de informalidad, plantear un modelo de política pública que ratifica la imposibilidad de que esta población se formalice es un gran desacierto, pues desconoce a la economía popular como base fundamental de este gobierno del cambio. A la gente que subsiste a diario para generar cualquier tipo de ingreso, a la gente que no llega a la posibilidad de cotizar por un salario mínimo para acceder a una pensión. Esta es la gente a la que se le está condenando a vivir del subsidio y de la caridad del Estado como modelo de gobierno. La Comisión Séptima tiene una tasa de renovación del 95% en Cámara y 43% en Senado. Este proyecto se radicó en Cámara y debe adelantarse el primer debate hasta el 20 de junio, fecha en la que culmina la primera legislatura, y de ahí hasta diciembre para tramitarse y lograr sanción presidencial en diciembre. Depende entonces del gobierno y de su capacidad de consenso para lograr sacar adelante esta reforma. El Partido Conservador ya anunció que no acompaña esta propuesta por no compartirla. Adicional a lo anterior, en octubre tendremos elecciones regionales y en julio cambio de presidencias. En este caso sale Ahmed Skaf como presidente de la Comisión Séptima en la Cámara de Representantes y Norma Hurtado en Senado en la Comisión Séptima. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reforma, lo primero a afirmar es que estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma que permita actualizar nuestro ordenamiento jurídico en el mercado laboral actual, que el capital humano es esencial para el desarrollo de las empresas, que es necesario dar el debate sobre nuestra población trabajadora, sobre todo la joven, la que no se ajusta a los modelos tradicionales de jornada y subordinación, esa población que está a cargo de financiar la pirámide pensional de la generación que hoy está acá sentada. La rigidez en el ingreso base de cotización al monto mínimo mensual que la ley obliga para acceder al sistema de seguridad social en calidad de cotizante, sobre la tecnología, los esquemas laborales después de la pandemia, sobre la brecha digital, sobre la automatización, pero todo esto sobre la base de la generación de empleo y la formalización de esa población que debería ser prioritaria al derecho que tiene de encontrar un empleo formal y decente. En el texto de la reforma hay una ausencia permanente a este tipo de población y eso llama la atención. Esta propuesta, bajo el argumento de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, impone mayores cargas laborales, lo cual, lejos de incentivar el empleo y la formalización, genera contingencias adicionales, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que representan el 80% de la empleabilidad en el país y producen el 40% del Producto Interno Bruto. Empresas que no cuentan con las capacidades administrativas para el manejo de las cargas normativas en materia laboral. Esta reforma, al igual que los demás proyectos, tienen un componente ideológico y dogmático que en nombre de la justicia social cercena libertades, coarta la autonomía de la voluntad privada, el derecho a empresa y genera incertidumbre jurídica conllevando a un nivel grado de litigiosidad. El proyecto tiene 5 elementos que nosotros consideramos inconvenientes. El primero de ellos es establecer como regla general la contratación a término indefinido. Un solo tipo de vinculación laboral como regla general desconoce la diversidad de sectores y de tipos de emprendimientos, de negocio y de mercado. Este propósito limita la libertad de las partes en definir el esquema sobre el cual un modelo de negocio encuentra más eficiente su vinculación de personal y no es que se trate de vulnerar los derechos de los trabajadores como se quiere dejar planteado, pues el contrato a término fijo o el de obra o labor en ningún momento desconocen derechos laborales como afirmó la coordinadora ponente en entrevista televisada hace un par de días.
los tres modelos contractuales reconocen los mismos derechos a los que tiene un trabajador. Incluso la administración de este tipo de contratos, como la de término fijo, es mucho más compleja, pues exige una carga administrativa más rigurosa. ¿Qué pasa cuando un empleador, y ocurre muchas veces, se le olvida pasar el preaviso de los 30 días y el contrato a término fijo se prorroga? ¿Cómo se paga la indemnización de este tipo de contratos? Son bastante onerosas, con lo cual, partir de la base de que la contratación de estos dos modelos contractuales parten de la discriminación, precarización o inestabilidad laboral, es una premisa equivocada que solo genera camisas de fuerza a la realidad del mercado, ya no el laboral, sino el modelo económico del mercado con el que Colombia compite a diario. En cuanto a la estabilidad laboral, como el derecho a la expectativa de permanencia del vínculo contractual, sobre este tema llama poderosamente la atención el artículo que consagra la ineficacia del despido cuando se considera que este ha sido discriminatorio, teniendo como consecuencia el reintegro del trabajador o la indemnización más onerosa a lo que el trabajador elija, eliminando de tajo la posibilidad del despido sin justa causa, en el cual se indemniza al trabajador precisamente para reparar los perjuicios de la terminación del vínculo. O la estabilidad del prepensionado por encima de los criterios establecidos por la Corte Constitucional respecto a aquel trabajador que, habiendo cumplido el requisito de las semanas, solo le falta la edad para acceder al derecho pensional como condición cierta resolutoria, que ahora se le imputa al empleador y que no tiene relación ninguna con el vínculo laboral. En cuanto a la tercerización, lo primero que se debe decir sobre este tema es que es una figura legal en Colombia que ha sido satanizada. Una figura que hoy genera más de 600.000 empleos formales, que responde a las dinámicas de las cadenas de suministro y producción, que han generado una posibilidad amplia de generación de empleo en la especialización de los servicios, así como también en la posibilidad de suministro de personal en los casos de las empresas de servicios temporales, para que los diferentes modelos económicos puedan responder a las necesidades del mercado. La reforma está planteada para marchitar estas estructuras de contratación, buscando la consolidación de una sola fuente de empleo, buscando absorber las estructuras unificadas de contratación bajo un modelo de contrato término indefinido. Esto sencillamente desconoce la realidad y las dinámicas económicas de este siglo. En un país eminentemente informal, atacar estructuras como son los contratistas independientes, las empresas de servicios temporales o las empresas de outsourcing pueden agudizar la problemática de desempleo en el país. Los costos laborales en Colombia están por encima de las condiciones de la medida de la OCDE. Luego, la implementación de estas limitaciones que buscan hacer más rígida la contratación afecta directamente el mercado. Y es que argumentar que la restricción de estas figuras se da en virtud del incumplimiento de la norma no es una razón de peso para eliminar modelos viables de contratación. Es decir, el apego a la norma no es negociable. Y para eso están las acciones, tanto judiciales como administrativas, que más aquí el doctor Ángel Custodio nos puede decir que sí funcionaron. Colombia ha dado un paso importantísimo en este frente con los acuerdos de formalización laboral. Las empresas hoy han venido ajustando sus esquemas y yo considero que no es viable argumentar que la tercerización precariza la estabilidad laboral en Colombia. En cuanto a la jornada laboral, dominicales y festivos, la reforma implica un incremento sustancial en la estructura de costos asociados a la nómina de las empresas. El 90% del tejido empresarial en Colombia lo componen las micro y las pequeñas. Ya. Que estas empresas puedan aguantar el impacto de crecimiento de los costos laborales. Tenemos la disminución de la jornada laboral paulatina hasta las 42 horas, que esa ya es una ley y que en el proyecto de la reforma se ratifica. Tenemos el aumento del recargo dominical y festivo al 100%. Y tenemos ahora la ampliación de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, dejándola en 12 horas, ubicando a Colombia como uno de los países de la región con la mayor jornada nocturna de la mano de Panamá y Guatemala. Adicional a ello, tenemos el incremento de las indemnizaciones, el incremento en la prescripción de la acción laboral pasando de 3 a 5 años, lo que tendrá un impacto directo en el costo de las pretensiones y los litigios judiciales, y la modificación del contrato de aprendizaje, que fue una herramienta efectiva que nos dejó la ley 789 y que hoy se constata que fue un vehículo eficaz para la generación de empleo. Por último, la negociación colectiva.
uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el tema colectivo, pues en su intención de aumentar los índices de sindicalismo se plantea un vuelco total a la forma como se lleva a cabo la huelga y en general el manejo de las relaciones con los sindicatos. El proyecto busca la negociación por niveles, sectores o subsectores, creando la negociación de industria o rama y por grupos empresariales. Y esto está bien para las grandes, para los grandes empresas, pero como les decía, el 90% del tejido empresarial en Colombia es micro y mediana empresa. Luego, es difícil plantear este modelo. La posibilidad de realizar huelgas en los servicios esenciales o la disminución de las mayorías para votar la huelga. Los requisitos previos para adelantarla, limitándose a notificar al empleador con 2 días de antelación, así como la reducción de las causales de ilegalidad de la huelga, la eliminación del término de duración de la misma, cuando lo lógico es que la huelga opere en situaciones excepcionales y con límites claros. De ahí la gravedad de la reducción de las mayorías para su votación y que se le impida a los trabajadores que no están de acuerdo con la huelga acudir a una asamblea para convocar el tribunal de arbitramiento, quedando la totalidad de los trabajadores de la empresa a la voluntad de las directivas del sindicato, lo que no es democrático ni justo. El esquema que se propone, la estructura, el esquema que se propone en esta reforma es un derecho a la huelga como un derecho absoluto, prevaleciendo sobre otros derechos de igual o mayor importancia, como la vida, la salud y la seguridad. Por último, si bien el derecho a asociación sindical es un derecho fundamental, protegido y consagrado en la Constitución Política, la libertad de elección del trabajador a no sindicalizarse también lo es. Luego, coartar la libertad, so pena de poder negociar los beneficios extralegales, es una condición impositiva y, si se quiere, antidemocrática. Colombia tiene hoy una enorme posibilidad para realizar cambios y ajustes pensando en colectivo, como sociedad, buscando sacar a la gente de la pobreza a través del empleo y dejando de a un lado el discurso de la lucha, la reivindicación, el reconocimiento permanente de derechos a favor de unos y en detrimento de otros. La invitación entonces es que se pueda concertar sin la división de la lucha de clases que plasma el texto a lo largo de la reforma y hasta donde nos quieren llevar en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Jimena, por esta presentación y provocación inicial frente a los temas más relevantes que ustedes han analizado de esta reforma. Quisiera darle el uso de la palabra al exministro Ángel Custodio Cabrera, que hoy nos acompaña aquí para escucharlo, señor exministro. Aló, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación que me hizo el instituto. De igual manera, agradecer la presencia aquí en esta Universidad del CESA y la fundación o las diferentes entidades que financian este evento. Y un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, tanto virtualmente como presencialmente el día de hoy. Bueno, yo escucho aquí a la doctora María Jimena. Y prácticamente no se le quedó casi muy poquitas cosas por fuera, o sea, se nota la calidad. Muchas gracias a todos. Quiero saludar a todos los miembros del Congreso de la República o los miembros de las UTLs que nos acompañan. Yo creo que hoy el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad, no solamente política, sino técnica para el futuro del mercado laboral y todo lo que tiene que ver con los aspectos que hoy trata este proyecto de ley. Lo primero que yo se me viene aquí cuando escucho aquí a la doctora María Jimena, el gobierno nuestro, nosotros hicimos una misión de empleo y eso pareciera que quedó como por allá, a veces todo se critica, pero sin embargo ahí está la misión de empleo. Cuando hice parte del empalme con la señora ministra, yo lo primero que le dije y le recalqué y le dije mil veces 3 temas. 1, la informalidad. 2, mantener los incentivos que nosotros habíamos diseñado. Y debo decir y agradecer a la señora ministra que los incentivos los mantuvo. Y es algo que no se ha hablado en estas discusiones últimamente. ¿Por qué? Porque gracias a ellos es que se genera mucho parte del empleo. Pero quiero, con lo de la misión de empleo, uno de los temas que ellos nos plantearon fue el siguiente. Una elección del proceso de reformas vivido por Colombia las últimas 3 décadas. ¿Sabe cuántas reformas laborales? Es que las reformas laborales no es la única que presenta el gobierno. En este caso es visible una reforma laboral.
pero los que hacen el seguimiento legislativo en el Congreso de la República, hoy hay 70 iniciativas parlamentarias en el Congreso de la República. Lo primero que yo haría como congresista de la Comisión Séptima, y es una invitación que quiero hacer, recojan todas las iniciativas parlamentarias que hablan de temas laborales. ¿Por qué les digo este tema? Porque la misión de empleo, lo primero que nos dijo, ustedes no pueden seguir diseñando. Cada tercer día un parlamentario presenta una reforma diciendo subamos 3 días para allá, subamos otro día. Tiene que haber una reforma laboral unificada políticamente, que todos nos pongamos de acuerdo para ello. Entonces, aprovechemos hoy que se radicó la reforma laboral del gobierno, revisemos todas las iniciativas parlamentarias y yo invitaría a los ponentes a analizarlo. ¿Por qué? Porque muchas de esas iniciativas tocan lo que hoy está en la reforma y hay cosas ahí nuevas. Entonces, es lo primero que yo haría. ¿Y eso por qué? Porque afecta todo el mercado laboral, afecta las normas laborales, todo lo que se quiera trabajar. Algo le decía, es que no se debe cambiar ninguna pieza del reloj laboral sin considerar cómo esa pieza encaja en todas las demás. Ese es el primer mensaje que yo haría políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque está en manos del Congreso de la República. Entonces, es lo primero que yo haría. Segundo, quiero recordar que nosotros, Colombia, el mundo, acaba de pasar por una bendita pandemia y a la gente se pareciera que eso se olvida. ¿Y la pandemia por qué? Porque la pandemia afectó el mercado laboral de una manera brutal. Y voy a dar los datos del PILA, porque nosotros nos guiamos mucho es por el PILA, algo que yo aprendí como ministro. Independiente de las tasas de desempleo que cada mes nos da el DANE, yo manejaba algo muy sencillo. Yo y el PILA, el Ministerio de Trabajo, la unidad de gestión de pensiones y demás, controla. ¿Y el PILA por qué? Porque mes a mes sabemos quién ingresa al mercado laboral, quién sale del mercado laboral. Entonces, lo primero que nosotros, uno mira en el año 2020, cuando cayó la pandemia, afectó totalmente, el PILA se bajó a 9.100.000 personas afiliadas. Y hoy, el mercado laboral que nos dice, vamos a completar 11 millones de personas. Esto significa que debiéramos mirar cómo salimos, cómo logramos pasar de 9.100.000 a 11, o sea, casi 2 millones de personas vinculadas al mercado laboral nuevas, ahí están. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? Eso significa que las medidas que tomamos para efectos de la pandemia funcionaron. Y las empresas ni digan, las empresas, ¿cómo se vieron afectadas? Y algo que decía aquí María Jimena, algo muy curioso, las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, en Bogotá, ¿cuántas personas hay inscritas en la Cámara de Comercio? 500.000. ¿Cuántas tienen más de 50 trabajadores? 14.000. Y un dato tributario, los que me conocen saben que yo soy experto, o era todas las reformas tributarias, algo hice. Entonces, ¿cuántos son los grandes contribuyentes en Colombia? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas personas naturales? 14.000. Entonces, aquí hay que colocarle números a esta discusión. ¿Quién compone el mercado laboral? Esto significa cuáles son las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Y eso por qué? Porque el mercado laboral, cualquier decisión que tome el Congreso de la República, en la forma que se redactan, es para todo el mundo. Y resulta que el empleador es hasta uno mismo cuando tiene una persona en el servicio doméstico. Entonces, cualquier tema de esos afecta a la totalidad de personas. Los números son fuertes. En Colombia hay 22, 23, hasta 24 personas ocupadas, pero acabo de dar el dato. ¿Cuántas personas son realmente las que cotizan en salud y en pensión? 10.900.000, vamos a llegar a 11 millones. Eso significa que 13 millones de colombianos no tienen una seguridad social. La reforma, entonces ahí es cuando uno, yo como exministro, como excongresista, yo me hago la siguiente, cuando yo presento una reforma, ¿qué debe buscar? Entonces uno lo primero que tiene que buscar es garantizar los derechos de los, una de las funciones de un Ministerio de Trabajo
es garantizar el respeto a los derechos laborales, las normas laborales se apliquen y demás. Ese es el objetivo primordial. ¿Qué aprendimos con la pandemia? Que el ministerio tiene dentro de su competencia empezar a marcar, a generar, diseñar lo que quiera, el mercado laboral en Colombia. Y el mercado laboral en Colombia se compone de un empleador, un trabajador y el Estado colombiano. Y por eso aparece, se creó la mesa tripartita. Eso no es, la creación de la mesa tripartita no es creada simplemente para ver cómo soluciona un problema, es para que los actores del mercado laboral se pongan de acuerdo. La mesa tripartita funciona, depende de quién esté al frente y cómo vamos y todo. A mí me criticaron mucho de por qué no presenté una reforma laboral, y entonces yo siempre dije, un momentico, salgamos de una pandemia que perdimos 5 millones de trabajadores, tanto formales como informales, y formales les acabo de decir, llegamos a 9 millones 100, perdimos casi 1 millón 700 mil personas. Entonces había que salir, recuperar el empleo. Y este Ministerio de Trabajo sí que se puso al frente para hacerlo y los resultados están ahí. Yo celebro, y es algo que no se ha dicho en las diferentes discusiones, está la reforma laboral, está la reforma pensional y está el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que leerlo, porque hay que leerlo. Plan Nacional de Desarrollo mantiene 3 artículos muy importantes para la generación de empleo, a pesar de que en la reforma tributaria de tajo eliminaron incentivos tributarios para la generación de empleo. Sin embargo, mantuvieron, ¿cuáles mantuvieron? Contráteme mujeres víctimas de la violencia, esto significa un 200% de deducción tributaria. Contráteme personas con discapacidad, 200% de deducción tributaria. Contráteme jóvenes entre 18 y 28 años. Una ley que veo aquí, mi parlamentario allá a la derecha, el doctor José Daniel, que, y también de las personas adultas, eso se mantuvo, pero otros incentivos tributarios los eliminaron de tajo. Y de otro lado, la ministra sí mantuvo algo que yo le dije que es los nuevos puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años, entre 18 y 28 años, y para mujeres, hoy se mantiene. ¿Cuántos ha generado ese incentivo económico, que es financiar por parte con recursos del Estado? Ha generado 760 mil puestos de trabajo. Entonces, esa política en el Plan Nacional de Desarrollo se mantiene. Y hay algo que no se ha discutido en todos estos temas que yo he escuchado en la reforma laboral, que es, ¿qué aprendimos nosotros con la misión de empleo? Educación y formación para el trabajo. Ese punto era prioritario. Nosotros creamos el Sistema Nacional de Cualificaciones. Creamos muchos elementos, pero el Sistema Nacional de Cualificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo actual del gobierno lo mantiene. Artículo 194 hace una pequeña modificación, pero lo mantiene. Esto significa que las políticas públicas que nosotros manejamos fueron importantes y se mantienen. Por eso hay que decir que esto, hay que decir qué dice el Plan Nacional de Desarrollo, mantiene los incentivos para generación de empleo. En el Sistema Nacional de Cualificaciones, ¿qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones? Todo lo que tiene que ver con educación, repito, y formación para el trabajo, el reconocimiento de los aprendizajes previos, con la cual se permite formalizar de una manera mucho más fuerte. Creamos una figura que se llama las unidades vocacionales de aprendizaje de empresas, que se mantiene y que el empresario tiene la oportunidad de capacitar y formar a sus trabajadores certificándolos, y lo cual dentro del mercado laboral le da mayores competencias a los trabajadores. Entonces yo creo que hay que mirar un todo en este momento, repito, Congreso de la República revise todo el tema, miremos el Plan Nacional de Desarrollo, cómo quedaron los artículos y demás, y los incentivos tributarios. Ese es mi primer tema que quería yo en este momento. ¿Cómo es el tiempo aquí? Es que no, estoy un poquito, estoy ya, me están pidiendo tiempo, ¿no? Sí, bueno, listo, pero en esta primera observación quería como complementar lo expresado.
Ya, déjeme dos minutitos. Dentro de esta reforma laboral, dentro del tema informal, yo, digamos, felicito al gobierno que haya logrado un pequeño acuerdo con el doctor Bedoya. Sé que le faltan varios artículos que tienen que ver con crear una figura nueva en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Eso era un tema que había que hacerlo. Y ahí hay una… ¿cuál es el fondo con el tema informal en nuestro país? ¿Por qué creen que nosotros no hicimos, autorizamos a todo el mundo? Porque había que hacer una reforma, hasta hay que mirar el tema constitucional para efecto de acceder a la seguridad social en Colombia. Para uno afiliarse al sistema de salud en nuestro país, hay que leer el artículo 18 de la ley 100 y el artículo 48 de la Constitución. ¿Qué dice? Uno revisa los dos artículos. Sino con un salario mínimo mensual. Por eso cuando nosotros creamos el piso de protección social, que entre otras no ha sido derogado, está ahí en el cual permitíamos la afiliación de todo el mundo para meterlos al mercado de la formalidad. Y ese tema, por eso la propuesta que hace en el sector agrícola es bienvenido, permitir la afiliación en todo lo que tiene que ver con el cotización por semanas. Están basados, doctor Bedoya, hay que tener mucho cuidado, en el decreto 2116, cuando estaba el exministro Rafael Pardo. Ese decreto es inconstitucional. Entonces, por eso hay que revisar muy cuidadosamente esa afiliación. Y cuando decía yo que había que revisar también la reforma pensional al tiempo, en la reforma pensional, sí, abiertamente a todo el mundo lo van a poner a cotizar en pensión. O sea, informal, formal, lo van a poner a cotizar. Ese es un artículo que hay que bien. Y en salud, en la reforma laboral, no lo incluyeron. Entonces, todo el mundo, todos los empresarios están reclamando, así como está para el mercado agropecuario, el mercado laboral agropecuario, ¿por qué no lo hacen para los otros sectores? Entonces, aquí, cuando a uno le dicen, es que hay dificultades con la inspección y vigilancia y control, pues para eso se creó toda una oficina, aumentamos en 500 inspectores de trabajo, ahí es que actuar y poner a todo el mundo a que las normas funcionen. Entonces, cuando una norma, la inspección no funciona, entonces lo más fácil es decir, creo otra norma. Ese es el caso de la tercerización. La tercerización hoy está regulado totalmente y demás. Yo puse a todas las empresas temporales de Colombia a firmar un acuerdo para respetar el trabajo digno y sobre todo lo que tiene que ver con el respeto de las normas laborales. ¿Qué pasa en la tercerización? Aparecen los contratos sindicales, en este lo están eliminando, aparecen las cooperativas con todo respeto de trabajo asociado, donde los temas laborales son muy discutibles y hay temas que no se han tocado ahí. Entonces, yo creería, con esto que acabo de… perdón aquí que me haya extendido un poquito, pero quería como dejar mucho por hacer, no quiero repetir lo que dijo la doctora, pero hay mucho por hacer. Y nosotros hicimos la ampliación de la planta, de los inspectores fue un compromiso del gobierno nacional con la OCDE y con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, Colombia se puso al día de eso. Y déjeme decirle un tema, aquí siempre dice que es que nosotros somos los violadores de normas laborales. ¿Cómo entregó Colombia cuando nosotros, yo estuve en Ginebra, en todos los temas laborales con la OIT? La OIT sacó de la lista negra a Colombia en los temas laborales y eso lo entregó el gobierno nuestro. Entonces aquí, o si no, hoy nos estarían diciendo que no está. No, o sea que Colombia sí avanzó en el respeto y de los derechos laborales. La reivindicación laboral, como yo, que tengo mi experiencia política, ¿cómo no voy a decir que los derechos laborales hay que reivindicarlos? Eso, ¿cómo lo va a decir uno que no? ¿Cómo se va a uno oponer? El problema es que esto hay que debe encajar en un todo. Cuando yo miro a José Daniel con el tema de las plataformas tecnológicas, buenísimo, espectacular, que le coloquemos un contrato de trabajo al rapitendero y demás, es excelente. Pero ¿cómo lo vamos a manejar? La propuesta que hace José Daniel son las propuestas que hay que hacer. Bueno, bienvenido al debate, esto hasta ahora arranca. Yo invito al Congreso de la República a mirar un todo, no una sola línea, porque si no,
esto puede fracasar y alterar el mercado laboral y sobre todo hacia el fondo. Ya ahora más adelante, pero gracias. No, muchas gracias a usted. Doctor Jorge Enrique Bedoya, y luego vamos con una persona que está pidiendo la palabra en la plataforma. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos quienes están acá y quienes nos están viendo. Mi nombre es Jorge Bedoya, soy el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que además es uno de los 5 gremios que hace parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Y valoro mucho que aquí haya presencia de integrantes de UTLs del Congreso de la República. Lo primero que hay que decir es que nosotros en la SAC llevamos a los últimos 3 gobiernos, por lo menos que yo tenga conocimiento, les hemos solicitado que llevaran al Congreso una reforma laboral para crear un régimen laboral para el campo colombiano. Y a mi estimadísimo exministro Ángel Custodio, cuando llegó, se lo entregué en una carta. A la exministra Alicia Arango, se lo entregué en una carta. Al último ministro del Trabajo del presidente Santos, que se me olvida quién fue, se lo entregué en una carta. Y ninguno nos ayudó. Y eso hay que decirlo con claridad. Y ustedes se acuerdan la última negociación del salario mínimo. Quedó por allá en un parrafito, yo lo dije en la comisión. Qué importante sería que el gobierno tramitara una reforma laboral. ¿Por qué? Porque es que si hay algo que tiene problemas en Colombia es el mercado laboral. Y los 2 gobiernos anteriores no lo hicieron. Hicieron otras cosas. Pero desde la opinión nuestra dejaron pasar un momento político muy importante para hacer una reforma laboral. ¿Quién nos paró bolas? Este gobierno. Mire lo paradójico. Y entonces aquí empieza una discusión de cuál es el tipo de reforma laboral que se necesita. Y es un error craso decir que la reforma laboral no debe ser para proteger el empleo formal y para incentivar la generación de más empleo formal. Y desafortunadamente, si uno mira el texto completo de la reforma laboral que radicó la señora ministra, pues francamente no va a contribuir a resolver los problemas de informalidad que tiene nuestro país. ¿Y por qué menciono que la SAC hace parte de esa comisión de concertación? Porque es que estuvimos sentados con la ministra de manera bilateral y después en el tripartismo puro. Y les contaba antes de empezar aquí este conversatorio que en la última reunión que tuvimos, el último texto que se conoció antes de erradicarlo, las mismas centrales obreras le dijeron a la ministra: oiga, ministra, este texto no nos gusta, debería ser mejor el texto de febrero. Y el texto que radicó seguramente se parecía mucho más al texto que querían las centrales obreras. Entonces sí hubo un proceso de búsqueda de concertación, teníamos claro que no íbamos a concertar, eso partió de las reglas de juego que hablamos con el presidente de la ANDI, ella y yo, pero que íbamos a hacer un esfuerzo de concertar y se avanzó en muchísimos temas, algunos inclusive los que han mencionado el exministro y la doctora Escandón. Pero cuando uno ya mira el texto integral de la reforma, pues francamente se retrocedió. Yo aquí, como hay muchos expertos jurídicos, yo no los voy a aburrir con temas jurídicos, pero sí quiero hacer unos comentarios generales, por lo menos desde lo que representamos en la SAC, y para quienes no conocen la SAC, esta es una entidad de 151 años de existencia en nuestro país, tal vez es el gremio más antiguo que tiene Colombia, y en la actualidad representamos 22 sectores de la producción de comida de todos los colombianos. Es decir, aquí está la gran lista de mercado, tal vez de los únicos que no están es Fedegan, pero aquí está la gran lista de mercado y por ende la gran lista de trabajadores que tienen la ruralidad. Yo los invito a que piensen en la ruralidad de 2 maneras. El empleo rural se divide en 2. Aquellas actividades que tienen empleo formal y aquellas actividades que tienen empleo informal. Porque tenemos también empleo formal. La porcicultura, la avicultura, la acuicultura, la palma, las flores, el sector agroindustrial de la caña, el aguacate Hass, el banano, que es un ejemplo en materia de formalización laboral, y muchos otros sectores que se rigen por un régimen laboral que sí está hecho a la medida de lo que también pasa en las grandes ciudades. Pero tenemos un gran porcentaje de trabajadores rurales que están en la informalidad por una razón simple, porque es que el trabajador rural y el mercado laboral rural de ciertos productos es muy distinto al de las ciudades. Usted en el mercado laboral rural, un trabajador rural puede tener 2 o 3 empleadores el mismo día. Y hoy el sistema, y eso lo hablamos mucho con Ángel Custodio,
tiene una limitación que requiere de un cambio normativo. ¿Para qué? Para que ese trabajador rural pueda tener una relación formal con todos sus empleadores y pueda tener los derechos que tenemos los que tenemos un contrato laboral en materia de prestaciones sociales. Y esa fue la propuesta que le hicimos al gobierno Santos, al gobierno Duque y que le hicimos al gobierno del presidente Petro. Y sí, como lo dice Ángel Custodio, en la reforma laboral que radicó la ministra Gloria Inés, hay un capítulo de contrato agropecuario, pero le falta lo más importante y hay cositas que sobran. ¿Por qué? Porque para algunos funcionarios del gobierno la contratación por horas es precarizar y están muy equivocados. Porque es que, ¿quién dijo que es que uno va a contratar por horas por debajo del salario mínimo? Si usted puede pagar el salario mínimo por día, pues ¿por qué no lo va a poder pagar por horas? Pero además porque usted puede llevar bajo lo que propusimos desde la SAC, y por eso es que la reforma pensional y la laboral se tienen que hablar, y ahorita hablaré del trámite en el Congreso de la República, pues evidentemente lo ideal es que el trabajador rural pueda acceder claramente a tener una pensión y a todos los temas que se derivan de un contrato laboral. Pero para el gobierno eso no es así. Entonces, como le dije yo a la ministra, lo que está haciendo con la mano de pronto lo termina borrando con el codo. Porque si no, no va a generar ningún incentivo a la formalización. Ah, si la reforma entonces no es para formalizar, pues entonces ¿para qué reforma? Que es para proteger los derechos de los que hoy estamos en el mercado laboral formal, más derechos. Claro, hay unos asuntos que seguramente serán fruto de la discusión, la reducción de la jornada, todas esas cosas, que eso indudablemente, en particular para las pymes, eso puede ser una espada de Damocles. O por ejemplo el tema de la tercerización, como le dijo el presidente de la ANDI al presidente de la Junta Directiva de Acopi, van a acabar las pymes con el tema de la tercerización como estaba en el texto. Cuando usted tiene que tener una responsabilidad solidaria sobre lo que pase en materia de tercerización. Pero volviendo al tema de la ruralidad, si realmente se quiere generar incentivos a la formalización y obviamente mantener las condiciones en el mercado laboral formal, pues evidentemente habrá que hacer un análisis muy juicioso por parte de los congresistas de esta reforma laboral. Porque además hay que entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral de nuestro país. Y al menos les voy a decir que lo que está pasando en el campo, cada día es más difícil conseguir talento para las actividades rurales. Por varias razones, una población rural que se envejece, unos jóvenes rurales que ya ven que en las grandes ciudades o en las cabeceras municipales pueden disfrutar de cosas que no tienen en el campo, porque es que vaya al campo y mire las carreteras que hay o que no hay, o el tipo de centros de salud que hay o que no hay, o las cajas de compensación que no llegan, o simplemente el fenómeno aspiracional de tener una vida distinta a la de sus padres y a la de sus abuelos. Y lo que ha ocurrido es que hay una migración hacia las grandes ciudades y también que los jóvenes seguramente no tienen más incentivos porque tampoco pueden acceder a una pensión y todas las cosas que tenemos los que estamos en las ciudades, y eso hace más difícil conseguir mano de obra. Les pongo un ejemplo, una empresa que está en Facatativá, 230 empleados en la producción de papa. Hoy en día el 25% de su fuerza laboral es población migrante, porque no consiguen talento colombiano. Porque también hay una cosa, y eso deberá evaluarlo el Congreso, y habría sido muy bueno que el Ministerio de Hacienda participara al interior del gobierno y planeación nacional de la discusión de la reforma laboral al interior del gobierno. Porque es que esto puede tener implicaciones serias en la economía de nuestro país. Si esta reforma no incentiva la formalización del empleo y la creación de empleos formales, pues ¿qué va a pasar hacia adelante con lo que salga la pensional? Porque es que la pensional se nutre de los aportes que hagamos los que estamos en el trabajo formal. Y eso sí que va a tener una gran preocupación, aún más en un ambiente económico de desaceleración de nuestra economía. Y por eso nosotros siempre le planteamos a la ministra, ojo con el concepto de la gradualidad en muchos de los elementos que hacen parte de esta reforma. Ahora bien, cuando uno mira ese detalle y esa división que hay que hacer entre el empleo rural informal y el empleo rural formal, ahora miremos algunos de los elementos
que ojalá sean de ese objeto de análisis por parte del Congreso de una manera muy juiciosa. Porque si esto van a tratar de pupitrearlo, le pueden cometer un daño irreparable a la economía de nuestro país. Yo le decía a la ministra, y eso lo he dicho públicamente, a usted no le puede pasar lo que les está pasando a la ministra de Salud. Si van a ferrocarrilear una reforma y no tener una discusión de cara al país, haciendo audiencias públicas como corresponde, como se hizo con el acuerdo de Escazú que finalmente terminó aprobando el Congreso apenas inició el gobierno, escuchando a la gente, escuchando a los generadores de empleo, escuchando a los trabajadores. Si esto van es a tratar de sacarlo, iba a decir a las patadas, a pupitrazos, pues evidentemente se le puede hacer un daño, porque además las dos reformas se tienen que conversar, la salud y la pensión. Y como le decíamos también a la ministra, usted puede hacer y este gobierno puede hacer tres de las reformas más importantes que necesita una sociedad, salud, pensión y laboral. ¿Y las quieren sacar antes del 20 de junio? Eso sería un graso error. Yo le hago una invitación a quienes trabajan en el Congreso a que realmente hagan una discusión con pausa, con mucha objetividad, porque el afán no queda sino el cansancio. Y en ese sentido, a la hora de esas conversaciones, ya en los temas que no hacen parte del contrato agropecuario, pues claramente hay muchos elementos que nos preocupan y sobre todo a los sectores que hoy generan empleo formal en el agro colombiano. Uno de ellos es el tema de las huelgas parciales. Eso que va al garete en esa reforma. Y yo les quiero recordar algo a propósito de lo que pasó y lo que ha venido pasando con la inflación. Y entiéndanme el ejemplo de la mejor manera. Mayo del 2021, nuestro país se enfrentó a 3.000 bloqueos a las carreteras durante 45 días. La inflación de alimentos de mayo del 2021 fue del 5% en un solo mes. La inflación de alimentos en marzo de este año fue del 0.91%. La inflación de alimentos en Argentina en febrero de este año fue del 8%, con todas esas medidas loquísimas que están tomando allá. Y nosotros, por 3.000 bloqueos a las carreteras, en un solo mes tuvimos una inflación del 5%. Esos bloqueos a las carreteras es lo mismo que hacer huelgas en compañías que producen comida para los colombianos. Y claro, yo no me voy a meter con los temas de la OIT, porque para qué repetir lo que dijo la doctora Escandón. Pero aquí definitivamente hay unos elementos que tienen que tener cuidado, porque definitivamente, si hay algo que es importante para los colombianos, es la seguridad, la vida y la alimentación. Y ese tema de las huelgas parciales no puede quedar así como está en la reforma laboral, porque el día de mañana, y uno en estas cosas desafortunadamente también tiene que pensar qué es lo que puede pasar en el peor escenario, eso terminaría jugando con la comida de nuestros. Ya está titilando. Bueno, excúseme que me extienda porque igual desafortunadamente ahora, como le dije a Carlos desde que me invitó, tengo una asamblea de uno de nuestros afiliados y me toca retirarme sobre las 10 de la mañana. Pero quisiera hacer mención a algunos de los otros elementos de carácter general sobre la reforma. Por supuesto, el tema de los derechos colectivos que todos aplaudimos porque está consagrado en la OIT, pero la letra menuda hay que mirarla con cuidado. Porque es que el libre derecho a la asociación también va para que el trabajador decida si se quiere sindicalizar o no. Y entonces a cuenta que vamos a terminar prohibiendo los pactos colectivos. Y yo sí creo que los sindicatos de empresa deben mirar muy bien la reforma. Porque como está planteado, de pronto lo que termina es en una canibalización de los sindicatos más grandes para lo que se llama la negociación en rama. Y si bien hay sectores que tienen negociación en rama, pues esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Porque la negociación en rama lo que se puede convertir al final del día, dependiendo cómo salga el texto en la reforma, es en un piso que sí termina encareciendo mucho más los costos laborales de las empresas. Y eso no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores, sino con la competitividad del país. Porque además muchos de los sectores que hoy tienen un régimen, o que mejor, tienen una mano de obra formal al menos en el campo colombiano, salvo el café, son exportadores. El banano, las flores, la palma,
el azúcar y el aguacatejas. Y si la reforma no contribuye a incentivar la generación de empleo formal o a formalizar lo que es informal, pues imagínense. Competitividad en los mercados internacionales. Y por eso es que nosotros decimos qué opina el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio y el Director de Planeación Nacional sobre esta reforma. Y así, por supuesto, pueden existir otros temas que el lenguaje y la letra menuda de la reforma es muy importante. Hola, vamos a terminar con 4 micrófonos acá. Así, toca hacer así. Ya con esto termino. Será muy importante la calidad de la discusión técnica que se dé en el Congreso de la República. Porque si van a hacer con el, como están haciendo con el plan de desarrollo, que es a pupitrazo por bloques, son 77 artículos, si no me falla la memoria, de la laboral. Pues apaga y vámonos. Y ojo para los constitucionalistas. Sí que hay temas constitucionales, hay una discusión enorme si esto debió ser ley estatutaria o no. Yo no me imagino después a las firmas de abogados allá yendo a la Corte Constitucional a decir, ¿y qué tal que eso se termine devolviendo? Y hay artículos que también tienen una amplísima discusión constitucional. ¿Y qué fue lo bueno? Que los 5 gremios se lo dijimos a la ministra y ahí debe estar en las actas de las reuniones que había que tener cuidado con esto. Pero yo soy economista, no abogado, como se dan cuenta. Pero cuando hay 2 abogados hay 6 conceptos, entonces pues ahí estamos en el terreno de lo que, no es, lo que uno no sabe qué va a pasar. Y cierro con lo siguiente. La ministra del Trabajo siempre dice, en el Congreso un argumento no cambia un voto. Yo no pierdo la esperanza que nuestros congresistas y sus UTLs no le vayan a hacer caso a esa premisa. Porque si los argumentos no cambian un voto, y el texto de la reforma se aprueba como está, piensen entonces en la responsabilidad política o en la responsabilidad como individuos de aprobar una reforma que no contribuya a resolver un problema que hoy tiene nuestro país y que solicita a gritos que se resuelva, que es el tema de la informalidad laboral. Y el Gobierno Nacional está impulsando algo que se llama la economía popular y comunitaria. Y está bien, hay que tratar de generar más opciones para las personas que hacen parte de ese mercado informal económico que tiene nuestro país. Y tiene una gran chequera que sale ¿de dónde? De los impuestos que pagamos los asalariados, que pagamos impuestos, y los empresarios que son los que generan empleo para poder adelantar toda la política de subsidios que se quiere hacer. Y a la ministra le decíamos, oiga ministra, ¿y por qué no condicionan los subsidios que se le van a dar a la economía popular y comunitaria a que vayan de la mano de la formalización del trabajo que genere? Porque de lo contrario terminaremos en un escenario donde vamos a subsidiar y apoyar la economía popular y comunitaria que no tiene ningún incentivo a formalizarse y una reforma laboral que por lo menos como está escrita no está generando incentivos para proteger el empleo formal ni para generar más empleo formal. Y cuando tenemos 20 millones de colombianos en el mercado laboral y el 50% está en la informalidad, yo sí creo que aquí hay que pensar es en ellos. Y la ventana de tiempo de cara a las elecciones regionales de octubre, pues puede ser el timing perfecto o el más perverso para que la discusión sea pensando en el empleo, en el nuevo empleo, en la formalización del empleo y no simplemente en los derechos que tienen o que tenemos los que hoy tenemos un empleo formal. Me excusan que me haya extendido, pero quería dar un mensaje muy completo a propósito de nuestra participación en la Comisión de Concertación de las Políticas Salariales y Laborales. Muchas gracias, Carlos Flemita. Doctor Bedoya, además porque los 2 temas que mencionaba el exministro y usted sobre el sector rural son muy importantes, también tenemos aquí representantes al doctor José Daniel, los gremios de las plataformas, entonces le quiero dar la palabra a Carlos del Partido Conservador que está en Zoom, luego a 2 personas que están aquí que ya nos han pedido la palabra, Juan Manuel Guerrero y a José Daniel López. Carlos Alberto.
Tiene un retorno. Toca que toca cierre una de las. Está conectado dos veces, por eso tiene retorno. Tiene que cerrar una de las dos. ¿Listo? Ya le abren el micro. Listo. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, señor, señor. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo quería iniciar mi intervención. Bueno, soy abogado de profesión, especialista en derecho procesal. Todos los días estamos en los juzgados y tengo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo quería empezar mi intervención con algo que terminó diciendo el anterior ponente, que cuando hay dos abogados hay seis conceptos. Eso es, no puede ser más real lo que acaba de decir. Y eso, digamos, se ve reflejado en el tema de la huelga, cuando la quieren extender a más allá de fines económicos o profesionales, ¿no? Cuando se quiere extender de tal manera, se rompe con esa competencia de los árbitros que fallan en equidad, ¿sí? Y puede generar mayor conflictividad. Esto era una pequeña intervención sobre el tema de huelga, que yo pienso que ya se tocó con la primer ponente, pero quería dejarlo. A mí me enseñaron cuando yo estudié Derecho que por regla general las normas tienen un supuesto de hecho y por regla general una consecuencia jurídica. Cuando le quitas la consecuencia jurídica a una declaratoria de ilegalidad de la huelga, estás de cierta manera incentivando esa ilegalidad, ¿sí? Esa es mi percepción de las cosas en cuanto a este aspecto. Hoy en día, así como está la reforma, va a ser imposible ganar en un proceso judicial una ilegalidad. La limita a servicios públicos esenciales cuando no se cumplan los mínimos, que además se tienen que poner de acuerdo las partes, el preaviso y a cuando no sea pacífica. Cuando tú rompes esa consecuencia jurídica de la declaratoria de ilegalidad, lo que se incentiva es la ilegalidad misma. Digamos que esto es un tema. Hoy en día hay una sentencia, yo quiero ponerla a consideración de todos, quiero dar el radicado. Denme un segundo, por favor. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, muy reciente, que es la número SC040 del 2023, de marzo de 2023. Y acá se señala que una organización sindical es responsable de los perjuicios causados cuando se realiza una o cuando se declara la ilegalidad de una huelga como agremiación. Esta sentencia está vigente y es del 16 de marzo del 2023. Cerrando esto, yo quiero pasar a un tema que es un debate ideológico, el tema de cuando entre más aumentemos costos o entre más flexibilicemos los costos, ¿sí? Entonces, quienes defienden ese aumento de costos siempre han dicho es que si los costos aumentan, ¿cierto? Pero la productividad igualmente aumenta o es superior, pues no interesa el establecimiento de los costos. El problema es que no toman en cuenta la productividad del país. No toman en cuenta las cifras de la OIT, que ya más adelante voy a pasar a mencionar. Pero digamos que esta reforma, para mí, en mi percepción, aumenta la conflictividad de manera y la litigiosidad y la congestión en la administración de justicia. Cuando tú estableces una prescripción a 5 años, pero contado desde la terminación del contrato de trabajo, y no desde que el derecho se ha hecho exigible, porque ellos juegan mucho con las palabras, ¿sí? Lo que haces es aumentar y congestionar la administración de justicia en los juzgados laborales del circuito de pequeñas causas, que ya de por sí están congestionados, ¿sí? Digamos que el tema de la prescripción, cuando tú estableces en el artículo 15
una sanción moratoria de manera automática, cuando no le permites al empleador o cuando no lo atas a un carácter subjetivo de su conducta, ¿sí? De si existe buena fe o mala fe, lo que haces es darle una orden a un juez de que no valore la situación concreta, sino que cuando se declare la primacía de la realidad sobre las formas, que es el grueso de los procesos judiciales en el país en estos temas, que le estás dando la orden al juez de que te decrete una sanción de un día de salario por cada día de retraso. Y eso aunado a que la mayoría de las empresas tienen entre 1 y 5 empleados, las empresas van a quebrar. Nos llaman fatalistas, pero es la realidad del país. Digamos que tú no puedes darle la orden a un juez de que deje de valorar el elemento subjetivo de la buena o mala fe, ¿sí? Esto sumado a que la moratoria no tiene límite. En algún momento, lo que se hacía era esperar 2 años, ¿cierto? Para iniciar un proceso judicial, acuérdate que son 3 años, desde que el derecho se ha hecho exigible, ¿sí? Eso quiere decir que hay conceptos que prescriben durante el desarrollo de la relación de trabajo. Ellos quieren ponerlo todo después del contrato de trabajo, y eso genera mayores costos y mayor conflictividad. Pero lo que está diciendo la moratoria era, eso se limitó. Le dijo usted, si usted inicia su reclamación después de 24 meses, pues yo ya no le voy a contar un día de salario por cada día de retraso, ¿sí? Por obvias razones. Ahora no solo lo quieren extender hasta 5, sino que esto también de cierta forma desaparece. Es decir, que no solamente son 5 años, sino que la moratoria de 24 meses o el límite de la moratoria de 24 meses para calcularse de manera distinta desaparece. Esto digamos que no tiene digamos que mayor respaldo en cifras. Pero volviendo a los altos costos, y con esto quiero terminar. La relación entre altos costos y productividad. Nosotros, no en cuánto gana la persona por hora, sino en cuánto genera por hora. Cifras de la OIT, porque ellos, digamos que el viceministro y la ministra citan mucho la OIT. Digamos que la misma OIT ha reconocido que Colombia es un país que tiene por hora productividad de $15. El país más alto es Luxemburgo, con más de $130 la hora. Nosotros estamos al nivel de países africanos y en Latinoamérica, muy cerca de Ecuador y Paraguay. Y creo, si no estoy mal, por debajo de Bolivia. Perdón, Bolivia por debajo de nosotros. Pero estamos en un puesto muy bajo en productividad. Entonces nos quieren también, de cierta manera, poner una reforma laboral con márgenes o basada en el sistema jurídico español, ¿sí? Porque realmente toman muchas cosas del sistema jurídico de España. Y en España la productividad es de $45. O sea, nos quieren equiparar a un país cuya productividad es más del triple. Digamos que esto, yo pienso que hay que verlo con cifras. El anterior ponente dijo algo que no puede ser más claro, y es del afán no queda sino el cansancio. Y digamos que con esto cierro. Ayer en el foro de la revista Cambio se hizo una intervención muy buena sobre el impacto de los altos costos. Es decir, no es solamente ver que sí, se subieron los costos o se bajaron, no. ¿Qué impacto podría tener? ¿Podría tener algunos positivos? Puede ser, se señaló, y con eso estoy de acuerdo, temas de contratos laborales de señoras del hogar, puede ser, ¿sí? Pero acá el tema es que la mayoría en el país está en la informalidad. Y nos dieron cifras. Los salarios promedios del país no superan de 2.700.000. Y los de la informalidad casi que no llegan al mínimo. Colombia es un país informal. Pero no solamente no van a formalizar, sino que pueden volver informal lo que es formal.
de cierta forma. ¿Por qué? Porque en materia económica, cuando digamos, una empresa le suben los costos, puede adoptar diversas acciones. Una de esas es subir precios, que se va a ver reflejado al consumidor final, indudablemente. Pensemos en el gremio de los restaurantes, por ejemplo. Pero adicional a eso, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas que no pueden jugar con ese costo de precio? ¿Qué pasa? Esas pequeñas y medianas pueden salir del mercado porque no pueden subir sus precios de tal forma, nadie les compra. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué haría un empresario, un pequeño empresario? ¿Qué haría? O una de dos, dejo de contratar, termino contratos o evado la formalidad. Cuando la función social de la empresa, cuando las cargas a esa función social se vuelven excesivamente altas y superan el rédito que me da a mí cumplir con esa función social, lo que se genera es una desincentivación del empleo. Bueno, y esto es muy preocupante. Digamos que con esto quiero cerrar, no quiero extenderme más. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y digamos que pues esto es muy largo y requiere mucho debate, pero pues acá estamos siempre prestos a colaborar. Gracias. Tiene la palabra Juan Pablo Guerrero, luego José Daniel López, Juan Pablo López, Fabiola Rey y del Observatorio Fiscal de la Javeriana también nos han pedido la palabra. Ya, vamos, dale. Es una barrera, de acuerdo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Manuel Guerrero, socio y director general de la firma de abogados Guerrero y Asociados. Muchas gracias a la universidad, al instituto por la invitación. Siempre hemos considerado que estos espacios de apertura al debate son importantes para poder analizar el mejor modelo laboral que necesita el país. Al exministro Ángel Custodio. Existe un consenso a nivel nacional de forma general y es que cualquier reforma laboral debe atacar dos problemas que son los problemas que más agudizan la situación laboral de las personas en Colombia, que son la informalidad y el desempleo. Luego, cualquier análisis de una reforma laboral debería empezar por poder solucionar una inquietud y es los cambios de reglas de juego que se están proponiendo solucionan los problemas de desempleo e informalidad y este análisis macro se debe realizar sobre el proyecto de ley que el Gobierno Nacional presenta al Congreso de la República el 16 de marzo. Sobre estas dos ideas quiero plantear algunas ideas concretas. Lo primero es que la reforma laboral que se presenta está planteada sobre un supuesto de recuperación de derechos de trabajadores para fundamentar el cambio de reglas de juego en cuanto a la concepción de la jornada nocturna de trabajo, ya no se concibe desde las 9 de la noche, sino desde las 6 de la tarde, en cuanto al porcentaje de recargos por trabajo dominical y festivo, pasando de un recargo del 75% al 100% sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo y cambiando unas reglas de juego sobre la jornada máxima legal. Que ahí me preocupa algo, he escuchado mucho decir, mire, esto va a respetar las reglas de juego de gradualidad de la reducción de la jornada máxima legal, pero cuando uno lee el texto como está planteado en la reforma laboral, puede surtir dos interpretaciones, que se respete esa regla de juego de reducción gradual de la jornada o que se piense en saltar inmediatamente a una jornada semanal de trabajo de 42 horas, lo que impactaría directamente en el pago de los recargos por trabajo en horas extras. Entonces, este, digamos que argumento reivindicatorio de la reforma laboral, lo que busca en concreto es eliminar algunos cambios que introdujeron la Ley 50 del 90 y la Ley 789 del 2002 en cuanto al modelo laboral que tiene el país. Sin embargo, este fundamento desconoce
los estudios que existen en el país respecto a los efectos de las reformas laborales en la generación de empleo y en la reducción de la informalidad. Y desconoce incluso un estudio realizado por un exministro del gobierno del presidente Gustavo Petro, por el doctor Alejandro Gaviria, que concluye que la ley 789 del 2002 incrementó en el 6% la probabilidad de encontrar empleo, que disminuyó los tiempos en los cuales las personas se encontraban cesantes sin empleo, y esta es una conclusión muy importante, que ayudó a formalizar la economía y a mejorar la calidad en el empleo, existiendo con estas aproximaciones de eliminación de formas que han dado algún avance en generación de empleo y reducción de informalidad, a que se incrementen o se agudicen estos dos problemas. Partiendo de esto y desde una conclusión clara que la reforma laboral incrementa los costos laborales de contratación formal, sí nos preocupa mucho el efecto que esto tenga sobre las pequeñas y medianas empresas, como lo planteaba el doctor Bedoya. Y que es importante tener en cuenta aquí que en un país como Colombia, con indicadores cercanos al 60% de informalidad laboral, el 54% del empleo formal lo proveen las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos planteando una reforma laboral con un discurso reivindicatorio que afecte directamente a las pequeñas y medianas empresas, estamos poniendo en riesgo más de la mitad del empleo formal que actualmente existe en Colombia. Luego, este planteamiento sí debería ser muy bien revisado por el Congreso de la República para saber si lo que estamos haciendo es atacar los problemas reales del mercado del empleo a nivel país o si estamos generando una agudización progresiva de estos problemas. Frente a los efectos de esta situación, ya existe una encuesta muy interesante que hizo Fenalco, que además es un gremio que agrupa a pequeñas y medianas empresas, en donde señala que existiría un efecto inmediato y dos efectos en el mediano plazo de estos cambios de reglas de juego a nivel laboral. El efecto inmediato es que se congelaría la contratación de nuevas personas en las pequeñas y medianas empresas. Y los efectos a mediano plazo es que pudiera existir reducción de la nómina o incluso cierre de algunas de estas empresas. Nuevamente, no estamos fomentando el empleo, no estamos fomentando la disminución de la informalidad con la reforma laboral, sino que estamos de golpe poniendo sobre la mesa una situación que puede agravar el mercado laboral colombiano. Escuchando a las personas que hablaron de forma precedente, decían, venga, ¿cómo hacemos aquí para poner a hablar el tema de empleabilidad con el tema de productividad? Y cuando uno escucha al gobierno nacional, escucha que tienen referentes y nos hablan de la Organización Internacional del Trabajo y nos hablan de la OCDE y nos hablan de sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ya hicieron referencia en el nivel colectivo a algunas de estas. Y cuando uno entra a revisar los estudios que existen, ¿cierto?, sobre esta situación, resulta que la OCDE concluye que Colombia es uno de los países más improductivos, independientemente de las reglas de jornada de trabajo que tengamos. Pero cuando uno va y revisa el desarrollo de esa afirmación de la OCDE de que Colombia es uno de los países más improductivos, encontramos que la justificación la encuentra la OCDE en una brecha muy importante en cuanto a la poca capacitación que tienen las personas en Colombia para introducirse al mercado formal de trabajo. Entonces uno diría, perfecto, ¿cómo hacemos para preparar a las personas desde una concepción laboral general para que pueda existir mejor empleo, cada vez seamos más productivos y todos nos beneficiemos? Y resulta que cuando revisamos el proyecto de ley de reforma laboral, se genera un ataque directo al contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el contrato de aprendizaje pasa de ser una práctica extramural del estudio de este aprendiz a ser un contrato de trabajo a término fijo. Y esa sola concepción de cambio de modalidad contractual genera un incremento de más del 100% de costo de vinculación de un aprendiz. Luego, ¿qué está haciendo el proyecto de ley de reforma laboral? Acabando la vinculación de aprendices, no cerrando las brechas que ya ha identificado la OCDE y generando un incentivo indirecto a que el tema de la cuota de aprendizaje, las empresas empiecen a manejarlo a través de monetización. Esta situación, y ya para respetar el tiempo, agudizada
por una intención de marchitamiento de las estructuras de contratación de terceros, empresas de servicios temporales que generan más de 600.000 empleos formales en Colombia, contratistas independientes que hacen parte de la cadena productiva, unas reglas de juego que yo diría que es una desregularización o una inseguridad que se genera en el modelo colectivo con negociación multinivel, porque no es solo la negociación sectorial. Cuando es multinivel es que este tema de las negociaciones y los beneficios extralegales pueden ir creciendo de la negociación de industria para después ser superados por la negociación de grupo de empresa, después ser superado por la negociación a nivel de empresa. Un tema de no definición de las clases de huelga o de los tiempos máximos de huelga, pues resulta que vamos a tener tres consecuencias muy complejas. Primero, estamos perdiendo una oportunidad para atacar los problemas importantes y estructurales del mercado laboral colombiano, repito, desempleo e informalidad. Segundo, estamos generando una inseguridad jurídica en un escenario como el colombiano, que tiene demoras muy importantes en cuanto a los trámites administrativos y judiciales desde el punto de vista laboral. Y tercero, estamos tocando un punto muy complejo que va a generar una disminución del incentivo de atractivo de inversión en Colombia. Y aquí es claro que nosotros no solo estamos compitiendo internamente, tenemos que tener una visión de cómo estamos compitiendo desde ser atractivos para la inversión y la generación del empleo formal a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos varias personas en la lista de participantes. Le vamos a dar la palabra a José Daniel López. Está también el representante Héctor Chaparro conectado. Entonces le quiero dar la palabra después de José Daniel. José Daniel. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias al Instituto de Ciencia Política, al CES, a todos los organizadores. Yo aprovechando que Ángel Custodio le metió una dosis de política al debate en su intervención, yo quiero agregarle otra. Y arrancar desde un lugar un poco usual en lo que va esta discusión. A ver, dos elementos de contexto que creo que van a ser muy importantes para la reforma laboral. Primero, este es un proyecto de ley muy importante para un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda que tiene este país, y en el marco de eso, el papel de los sindicatos, tanto en el proceso político que condujo a la elección de Gustavo Petro como presidente, como en el nombre de la ministra, de los viceministros y en la elaboración de la reforma laboral, es muy importante. Y a mí eso no me preocupa, antes me parece histórico y me parece que tiene un valor democrático importante. Y hay que entenderlo desde ahí, que es una reforma escrita desde el primer gobierno de izquierda y eso de alguna manera para los gremios, desde ahí es que hablo, yo no me presenté, soy el director de Alianza Inc., que es el gremio de plataformas digitales, pues yo creo que eso de alguna manera nos obliga a todos a salirnos de la zona de confort y pensar un poco fuera de la caja. Estamos en un contexto político completamente novedoso en la historia colombiana. Lo segundo es que esta reforma viene antecedida por la reforma a la salud. Y ese creo que va a ser un hecho definitivo para la reforma laboral. Y debiera leerlo hacia el gobierno y debiera leerlo hacia el Ministerio del Trabajo, porque creo que la reforma laboral, si más allá de hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es en la práctica, lo decía Jorge Enrique muy bien, es expresar una visión de unos movimientos sindicales que fueron preponderantes en la discusión y trata de tener una vocación más amplia, una vocación de construir verdaderos acuerdos de país y de construir verdaderos acuerdos tripartitos, si esta reforma se manejara así, sería la forma de revertir el tsunami político en el que se ha convertido la reforma a la salud. Una ciudadanía aterrorizada con el texto de esa reforma, la coalición de gobierno haciendo agua, el gobierno dando indicios de división día de por medio, y la reforma laboral no está condenada a correr la misma suerte. Pero esto implica, sin duda, que el gobierno, que la bancada, digamos, pura de gobierno, la del pacto histórico, aprenda las lecciones que le va dejando la reforma a la salud y entienda que acá hay que construir acuerdos y hay que construirlos en serio. Oír, escuchar, no es acordar, dialogar no es acordar. Acordar es pactar, es empeñar la palabra y es que todos la cumplamos. Pero para llegar a esos acuerdos yo también entiendo, al menos en el gremio que yo represento, que nuestro valor agregado a la discusión no puede ser decir por favor no cambien nada, dejen todo como está, que vamos perfecto. Yo sí creo que hay una oportunidad de mejora en la protección de los trabajadores digitales, de los repartidores que hay en Colombia. Y desde ahí llevamos meses trabajando
en una propuesta orientada a la reforma laboral. Y estamos dando esa discusión desde una propuesta que lo que busca es proteger a todos los repartidores del país con seguridad social. Le dijimos al ministerio, le estamos diciendo al Congreso de la República, número uno, revisemos el tema de ingresos base de cotización, porque pensemos no en la seguridad social del repartidor que le dedica la mayor parte del tiempo a esta actividad. Acá están Santiago Pineda y Juan Pablo Malaverde, mensajeros urbanos, y podrán ampliar en eso. Pero la mayoría de los repartidores no le dedican ni siquiera el equivalente a la mitad de la jornada laboral semanal, le dedican mucho menos. Entonces al señor o a la señora que hizo dos pedidos en el mes y que generó ingresos por 20 mil pesos, ¿yo cómo hago con ingreso base de cotización sobre salario mínimo para asegurarlo en materia de protección? Entonces ahí hay un punto muy importante, en particular con ARL, con riesgos laborales, que es lo que pareciera tener una mayor inflexibilidad. Le estamos diciendo al Congreso, estamos listos para concurrir repartidores y plataformas en el pago de la salud, en el pago de la pensión, y déjennos pagar el 100% de los riesgos laborales. Pero ayúdenos a resolver el problema del ingreso a base de cotización, porque si no lo resuelve, pues yo podré cubrir los riesgos laborales de quienes ganen de un salario mínimo para arriba, pero para los que están generando menos ingresos, porque es un trabajo definitivamente de tiempo parcial en donde cada repartidor se conecta cuando quiere, se desconecta cuando quiere y toma los servicios que quiere, pues no va a ser fácil, digamos, con ese grado de inflexibilidad resolver el tema. Pero en contraste a esto, a esta propuesta que es novedosa, que necesita un marco jurídico que no existe hoy, lo que el gobierno está diciendo es que a los repartidores solamente se pueden contratar como empleados. Entonces imagínense el camino que vamos a transitar ahí, y es un camino en donde empezamos a decir el tipo de vinculación que puede haber por oficio. Eso es como si acá que hay tanto abogado dijéramos mañana que a los abogados solamente se les puede contratar a término fijo o de manera independiente, o que a quienes adelantan labores en cualquier actividad agropecuaria, quienes recogen café, doctor Jorge Enrique, solamente se les pudiera contratar a través de un contrato de prestación de servicios. Es completamente inconstitucional. Es la no prevalencia de lo sustancial sobre las formas. Y eso es lo que nos están diciendo, pero ahora el problema no es que sea inconstitucional simplemente. El problema es que si esto, y acá que está el doctor Chaparro, que sé que es un representante muy acucioso y otros representantes y miembros de UTL, pues yo tuve la oportunidad de estar sentado en el Congreso y algo que uno le da angustia genuina cuando está ahí sentada, y el doctor Ángel Custodio que pasó por ahí también, es no irla a embarrar, porque en medio del día a día de la cantidad de proyectos, uno puede terminar aprobando cosas que se llevan por delante la vida de la gente. Si la reforma laboral se aprueba como viene, por lo menos 80 mil repartidores en Colombia se quedan sin trabajo. Y esa es la consecuencia, se quedan sin trabajo, no por lo obvio que uno podría decir, no, es que es un problema de costos, no, no es un problema de costos. Primero, a la mayoría de los repartidores no les interesa tener un horario ni tener un jefe. Complementan esto con otros trabajos, o no lo complementan, pero prefieren conectarse en la hora que quieren. En un país machista que recarga las labores de cuidado del lado de las mujeres, muchas mujeres logran conectarse y trabajar a través de plataformas en el horario en que alguien le cuida a los hijos, y a veces no se los cuidan de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Esa no es la realidad. Los estudiantes que trabajan a través de nuestras aplicaciones no pueden conectarse en un horario laboral, o hay gente, que este es el nuevo mundo del trabajo, que valora muchísimo más la disponibilidad del propio tiempo que la generación de ingresos. Entonces, este es el impacto de la propuesta de la reforma. Y hay otra propuesta. No es esto o el statu quo, no es esto o la desprotección. Es una propuesta de laboralización forzosa sin precedentes en el ordenamiento jurídico colombiano, que por demás se va a llevar por delante a 75 mil comercios que venden a través de esas plataformas, en su mayoría pequeñas empresas que hacen parte justamente de la economía popular y que tienen acá un canal de ventas que se vería bastante contraído, dejaría 80 mil personas sin trabajo, y también a plataformas medianas que no tienen la misma capacidad económica,
pues la consecuencia es que van a desaparecer. Así que acá creo que hay una oportunidad enorme en términos políticos de un gobierno reformista que tiene un mandato de cambio, pero que ese cambio debe hacerse con responsabilidad y construyendo verdaderos acuerdos. José Daniel, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al representante Chaparro, solo un minuto para complementar eso que acabas de decir, es que la importancia de haber caracterizado a todos los modelos de negocios. Es que esto no puede ser coger un modelo de negocio y pretender aplicarle una legislación. Además, modelos de negocio que van a seguir cambiando. Ya ChatGPT y la inteligencia artificial está creando nuevos modelos de negocios y la legislación colombiana no puede tomar un solo modelo, basarse en un sesgo para aplicárselo a todos. Entonces, creo que es importante que en esta discusión se tenga en cuenta todos los modelos de negocios y las posibles variables que puedan surgir de ahí y las dinámicas que surgen de esas relaciones particulares y acuerdos de voluntades en el marco de esas plataformas digitales, que no es solamente Rappi, que creo que también ese es un tema que hay que derrapizar la discusión de la reforma en estos términos. Creo que eso es una cosa que desde el Instituto hemos insistido, la caracterización, una adecuada caracterización de las dinámicas que surgen. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a todos los presentes. Desde aquí no los puedo ver a todos, pero bueno, he visto al exministro Ángel Custodio Cabrera, al doctor José Daniel López, que lo acabo de escuchar en su intervención. Por supuesto, a todos los panelistas y a todas las personas que están hoy presentes en el auditorio del CESA. Muy contento de poderlos acompañar acá el día de hoy. Soy egresado también del CESA, entonces la verdad me alegra poder estar acá en este foro en esta mañana. Y bueno, desde el Congreso creo que el doctor Ángel Custodio habló algo de política, el doctor José Daniel ya amplió un poco más o profundizó la conversación política de la reforma laboral, y creo que desde el Congreso tenemos que también tratar de enmarcar o de entender precisamente este proceso político que se está dando en la reforma laboral. Y coincido con el doctor José Daniel en comenzar a entender finalmente que este momento político que está viviendo el país, y este momento político que está viviendo el país alrededor del presidente Petro, que llega como el primer gobierno de izquierda en la historia de India y que nombra en el Ministerio de Trabajo a una excongresista como la doctora Gloria, una excongresista, una persona que ha participado en la política y que además participó en la política como representación del Partido Comunista Colombiano. Y hoy debemos entender desde ese proceso, desde ese punto de vista, desde ese sitio que se sienta el presidente Petro, desde ese sitio que se sienta la ministra y desde esas personas o esos grupos que ella hoy representa o que representan hoy en el gobierno colombiano. Y partiendo de ahí, creo que la ministra pues ha venido o desarrolló una conversación, unos diálogos con los gremios, unos diálogos donde estuvieron sentados agremiaciones, donde estuvieron sentados sindicatos, donde hemos tenido, como lo tuvimos con el doctor Bedoya, unas apreciaciones de esas mesas de diálogo en las que no seguramente fue un escenario como tal de concertación, sino de diálogos y de puntos de vista, como lo expresó José Daniel desde su escenario de las plataformas digitales, donde se plantearon algunas cosas, pero que esos planteamientos hoy no están reflejados en la reforma o en el texto que fue radicado por el gobierno hacia el Congreso. Y nosotros desde el Partido Liberal, hoy somos un partido de gobierno, un partido que ha tomado la decisión de ayudar a construir las reformas que quiere el presidente Petro, las reformas o el mandato que le entregó la ciudadanía al presidente, y que ese escenario de coalición de gobierno no es un escenario de pupitrazo, como se ha querido mencionar alrededor del tema de la reforma a la salud y alrededor de todos los temas del país. Nuestra visión desde el Partido Liberal ha sido el escenario de querer mejorar y encontrar en cada una de esas reformas una oportunidad precisamente para ampliar la conversación que tenga hoy el gobierno con sus grupos y que podamos generar una ampliación precisamente y un escenario mucho más completo de diálogo y de concertación real. Yo creo que hoy la labor del Congreso y en particular de los partidos tradicionales que están hoy en la coalición es generar un proceso en el cual podamos dialogar y podamos de alguna forma modular
esas reformas sociales que quiere el presidente Petro y todas las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno, que se pueda también reflejar en ese Congreso, en ese organismo independiente que debe ser el Congreso, un escenario donde los puntos de vista que hoy no estén reflejados en esta reforma puedan incluirse, donde los gremios que no se sientan representados en esta reforma podamos escucharlos y podamos precisamente ahí, en el Congreso, encontrar un escenario de concertación, donde podamos realmente ampliar esa conversación que se está dando alrededor de esta reforma. Creo que es una conversación que coloca el presidente y la ministra sobre la mesa sobre el Código Sustantivo del Trabajo, una herramienta que llevaba 50 años prácticamente sin tocarse de fondo, y que hoy el escenario que existe es colocar esa conversación sobre la mesa y que todos puedan participar y que nosotros desde el Congreso podamos entender precisamente lo que representa hoy el presidente, que es esa reivindicación que ellos han llamado de los derechos laborales de los colombianos, pero que también desde el Partido Liberal, que entendemos la importancia, por supuesto, y defendemos como una bandera propia la dignidad del trabajo, pero que también defendemos, por supuesto, la libertad de empresa, y que tenemos que buscar que en ese Congreso esta reforma pueda lograr garantizar un equilibrio entre lo que es la reivindicación de esos derechos y lo que es la libertad de empresa y el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de nuestro país. Y ese escenario de equilibrio, esa garantía, ese escenario en el cual queremos generar precisamente esa conversación, pues se puede dar alrededor de la modulación, y podemos empezar a hablar un poco alrededor del texto. Y también haciendo un tema que tenía aquí anotado, que se ha hablado mucho sobre el objetivo de la reforma y lo que dijo la ministra en una intervención o en la revista Forbes, creo que fue, donde habló de que esa reforma no busca generar empleo. Y ha sido bastante polémica esa afirmación, pero lo que hace esa afirmación realmente es enmarcar esta conversación. Y ella dice, esta reforma no es para generar empleo, y el doctor Ángel Custodio también lo mencionó, no podemos leer la reforma laboral independiente sin leer el plan de desarrollo, sin leer otras propuestas de gobierno que hay hoy sobre la mesa. Y que en ese escenario lo que busca esta reforma es regular las relaciones laborales en nuestro país. Y que en ese escenario de regulación, en ese escenario de, para ellos lo que ha sido, lo llaman reivindicación, lo que nosotros debemos buscar, por ejemplo, en el escenario de los derechos individuales que traen, que están contenidos hoy en la reforma, debe ser precisamente buscar ese equilibrio en que pues, se puedan garantizar esos derechos individuales, que se puedan reivindicar esos derechos, pero sin afectar a las empresas, sin afectar precisamente el desarrollo económico, que podamos, por ejemplo, generar una transicionalidad entre cada una de las medidas que vienen contenidas hoy en la reforma. Que frente a lo que tiene que ver con el derecho colectivo, que la doctora Escandón habló inicialmente, hizo una ponencia muy interesante alrededor de las implicaciones de las nuevas introducciones que trae frente al tema sindical, que podamos encontrar también dónde hay unos escenarios que son críticos para la libertad de empresa y para los inversionistas, y cómo podemos también flexibilizar y encontrar otros nuevos escenarios. Yo creo que desde el Congreso, desde el Partido Liberal, es para nosotros muy importante poder encontrar y poder generar esos diálogos que se desarrollarán a través de audiencias públicas en el mismo Congreso de la República, y que deben buscar precisamente que esos sectores que hoy no se sienten representados, que esos sectores que no les puedan verse hoy acá materializados en el proyecto de ley que entra a discusión en la Comisión Séptima, y cuando salga en el primer debate, por lo menos ya haya una conversación mucho más avanzada, mucho más ampliada y mucho más representativa de lo que es la actividad económica y los sectores económicos en Colombia. Se ha hablado mucho de la informalidad, y yo creo que hay un factor muy importante, el doctor Ángel Custodio lo mencionó, el doctor Bedoya también lo puso sobre la mesa, y creo que es algo que también está ausente en la reforma, y que debemos entrar caminos, puertas, para que se pueda abrir un espacio para entrada, o para por lo menos lograr que este presidente, este gobierno pueda arropar y encontrar dentro de la institucionalidad, dentro del sistema de aseguramiento social, dentro del sistema de protección social, una puerta de entrada para la informalidad. Y creo que así como está hoy el contrato de trabajador agropecuario, es un modelo en el cual se muestra cómo puede haber una entrada para unos trabajadores que históricamente han estado relegados en el sistema de protección social, que en Boyacá, y lo hablo desde mi departamento, por supuesto,
vemos con mucha tristeza lo que pasa con personas que le dedican su vida al campo y que terminan en su vejez sin un espacio, sin una posibilidad de una pensión digna para pasar los últimos años de su vida. Y así como está ese contrato de trabajador agropecuario, hemos y quisiéramos precisamente construir con los gremios y con, por supuesto, la academia, otras posibilidades para que los cerca de 11.5 millones de personas que están hoy en la informalidad puedan también tener puertas de acceso al sistema de seguridad social en nuestro país. Y son las apuestas que nosotros del Congreso queremos generar y queremos abrir para que esta reforma laboral, así también como se mencionó anteriormente, pueda recoger más de 30 iniciativas que hoy ya están en la Comisión Séptima de temas laborales, así como la representante Carrascal, que tiene ya hoy un proyecto de ley andando, sobre todo el tema de licencia menstrual, pueda pues no quedarse en un proyecto de ley individual, sino también entrar en todo este proceso de la reforma laboral, que también podamos ampliar esa conversación, y ya que está aquí José Daniel, que es bastante pertinente, a unas nuevas relaciones laborales que se están dando en un mundo que está cambiando aceleradamente. Tú lo mencionaste, Carlos, antes de darme la palabra, y es no puede ser que esta reforma solo traiga un artículo específico para los repartidores digitales. Yo creo que los negocios y las actividades económicas de base digital son precisamente los nuevos modelos de negocio que tenemos que estar impulsando en el país, que pueden traer desarrollo, que pueden darle otra mira al sector económico, y hoy no están representados acá. Y hoy las plataformas no son solo Rappi, hay muchas plataformas de freelance que están hoy activas a nivel mundial, que hoy están funcionando también en Colombia y de las cuales no se está hablando nada en la reforma. Hoy sabemos, y si hay jóvenes acá universitarios que están viendo este foro, que no necesariamente el ideal de un joven hoy es contratarse, emplearse a través de un contrato a término indefinido. Que hay hoy una intención o unas preferencias de los trabajadores para entrar en nuevas dinámicas laborales que sean mucho más flexibles, que sean mucho más abiertas, que estén enmarcadas dentro de unas nuevas condiciones. Y hoy esta reforma también está ausente de este tipo de nuevas relaciones laborales y de nuevas preferencias de los trabajadores. Entonces, todo esto para decirles precisamente que lo que en el Congreso queremos hacer es generar esa conversación, ampliar esa conversación, sacar ya precisamente del Ministerio de Trabajo la conversación, llevarla al Congreso y escuchar a los distintos sectores y que podamos en ese escenario del Congreso revisar todas las propuestas, entender también las dinámicas actuales económicas, el contexto económico que está viviendo el país y el mundo, y cómo ese contexto económico, enmarcado prácticamente en una crisis, en una desaceleración económica a nivel mundial y a nivel país, y que dentro de ese momento económico también podamos ver cómo podemos generar una transicionalidad de esta reforma que de alguna forma sí está pidiendo hoy los trabajadores y que debe estar buscando lograr ese equilibrio entre los trabajadores y la empresa, y que de esa manera podamos avanzar en una conversación mucho, mucho, mucho más ampliada y así lograr a una mejor reforma y a una construcción de una regulación de las relaciones laborales actualizada al momento que se está viviendo hoy en el país y en el mundo. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su intervención, por su apertura, por lo que ha manifestado la necesidad precisamente de construir espacios de diálogo del Congreso con distintos sectores. Este es uno que esperamos contribuya realmente a que los señores congresistas puedan escuchar a expertos y a distintos actores que hacen parte de ese mercado laboral. Y simplemente a propósito de algo que usted decía, de estos proyectos de ley que se están presentando sobre distintos temas muy específicos, el llamado es a entender que el mercado laboral en realidad se enmarca en el proceso de mercado y que las intervenciones desde el Estado, por más buenas intenciones que puedan tener, tienden a causar distorsiones de ese proceso de mercado, con unos costos muy altos, incluso sobre quienes se pretenden proteger. Y aunque sé que no es objeto de esta mesa, el proyecto de ley que usted acaba de mencionar, habría que considerar si realmente se le van a garantizar a todas las mujeres derechos o eso va a ser que las mujeres pues básicamente no se vuelvan atractivas para vincularlas al mercado laboral.
Son preguntas que hay que responder. Se trata de crear incentivos adecuados y tener siempre presente que las consecuencias no anticipadas y las externalidades negativas pueden ser mucho más costosas socialmente de lo que inicialmente se pretende corregir. Se trata de ver cómo ayudamos a que nuestro mercado genere valor precisamente para que nos volvamos más competitivos y así superemos la pobreza. Le corresponde el uso de la palabra al doctor López. Gracias. Me presento, Juan Pablo López, director de los posgrados en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, socio de López Asociados y director de la Unidad de Conocimiento de la firma. Pues la charla que se ha desviado un poco en el contenido del tema planteaba cuáles eran las barreras, digamos, de acceso al mercado laboral. Y pues un poco reiterando lo que dice el doctor Chacón, cuando uno piensa en el mercado laboral, realmente lo que tiene que pensar es en un modelo que está conformado por distintas realidades, mundo formal, mundo informal, pero las realidades de ese mundo formal o informal a su vez operan a unos vectores distintos, si estamos hablando de zonas urbanas, si estamos hablando de regiones y si estamos hablando de zonas rurales. Si nosotros nos paráramos en la cifra de lo que es la tasa de informalidad en Colombia para el momento en que se expide la ley 789, esa tasa está cercana al 54%. Y esa tasa está mirando la informalidad en las 13 ciudades principales del país. Si miráramos esa misma tasa de informalidad proyectada en el tiempo en las mismas 13 ciudades, el resultado es que esa tasa de informalidad, a pesar de tres situaciones complejas, que fueron una crisis petrolera, una crisis financiera y una pandemia, está cercana al 43%. Eso significa que se redujo casi en 10 puntos la informalidad en el sector urbano. No pasa lo mismo con, digamos, zonas de menor desarrollo desde el punto de vista económico. El DANE obviamente empieza a hacer una ampliación de su análisis de 13 a 23 ciudades adicionales. En el año 21 además incorpora análisis sobre el sector rural y eso nos pone en una informalidad del 60%. Con una particularidad que es muy importante del mercado laboral y es que la estructura legislativa no ha respondido, o más bien los cambios legislativos, obviamente no han tenido impacto sobre todos los modelos del mercado laboral del país. Quiero decir con eso que las soluciones que hemos tenido en el marco de la ley 50 al 90, de la ley 789 de 2002, de los cambios que se hicieron en el 2011, realmente estaban más enfocadas o tuvieron más efecto sobre grandes zonas de desarrollo económico. Y ese es un tema importante para entenderlo en el marco de la reforma laboral. ¿A qué responde una reforma cualquiera? Una reforma responde, en mi opinión, como a tres cosas. Uno, que hay vacíos estructurales normativos dentro del contenido, que hay obligaciones pendientes de resolver, ese es el caso de la reforma laboral, tenemos vacíos estructurales serios, sobre todo en el tema colectivo, y los tenemos en el tema colectivo por una razón sencilla, y es que el Código Sustantivo del Trabajo, que viene desde 1951, ha tenido casi 270 decisiones judiciales de la Corte Constitucional que han desconfigurado por completo el modelo sindical del país. Entonces, hoy tenemos una estructura sindical que realmente no tiene un modelo normativo organizado, que sea un modelo normativo estructurado. Por el otro lado, corresponde obviamente una reforma laboral a, llamémoslo así, una ambición en su momento de la Constitución del año 91, en el sentido de sacar un estatuto del trabajo, pero pues para ponerlo en blanco y negro, un estatuto es una regulación integral de un modelo laboral y la propuesta de reforma tampoco es un estatuto, poniéndolo en blanco y negro, sino que es sencillamente una referencia a varios puntos de la estructura normativa que hoy por hoy tiene el Código Sustantivo del Trabajo, lo cual me parece que es válido en el sentido de darle respuesta a problemas. Pero cuando a su vez pensamos en problemas, y esos problemas vienen obviamente de situaciones políticas, sociales, económicas y culturales, la reforma se separa, en mi opinión, desde la perspectiva de la pregunta de barreras de acceso al mercado, que es lo que se nos plantea en este momento, de realmente qué es lo que debe buscar una reforma laboral.
Entonces, la reforma laboral debería responder como a tres tipos de realidades desde el punto de vista del modelo del mercado laboral. ¿Cómo operan los vectores en el mundo formal? ¿Cómo opera el mercado o los vectores del mercado dentro del mundo informal? ¿Y cómo se garantizan unos derechos que son transversales tanto al mundo formal o informal, que es el capítulo colectivo de la reforma? Porque en la reforma, además, como está dicho, está abriendo la posibilidad de tener modelos de organización sindical que incorporan trabajadores dependientes o independientes desde el punto de vista de cómo está planteado el modelo de la estructura normativa o de propuesta normativa en este momento. Si yo miro la perspectiva de lo que es el mercado laboral a su vez está compuesto por dos partes. La contratación de lo que llamaríamos contratación directa, que esa contratación directa toda es laboralizada, y la contratación indirecta, que es la utilización de empresas de servicios temporales, cadenas de suministro, que fundamentalmente son estructuras de contratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de lo formal. Y eso es importante tenerlo conceptualmente hablando, porque a veces nos referimos al mundo de la temporalidad, por ejemplo, o al mundo de los contratistas como actividad informal, y eso no es real. Toda esa contratación también es formal, porque es contratación que tiene contrato de trabajo, acceso a seguridad social, garantías de tipo sindical, etcétera, etcétera. La ministra dice que el proyecto no tiene como finalidad generar empleo. Eso es válido como decisión política, contradictorio con los considerandos del proyecto que presentaron, porque como lo decía ayer en un evento, en 53 oportunidades el proyecto menciona el tema de cómo acabar la informalidad. Y adicionalmente tiene tres capítulos especiales en materia de reducción de informalidad, jóvenes, mujeres y sector rural, ¿correcto? Y realmente no hay una respuesta desde la reforma, sino a uno solo de ellos, el sector rural. Pero cuando nos volvemos al tema del mercado laboral, entonces se habla de las condiciones dignas y del mercado digno, pero pues realmente cuando la OCDE nos ha hablado de condiciones dignas de trabajo, cuando la OIT nos ha hablado de condiciones dignas de trabajo, nos ha estado siempre haciendo referencia al mercado informal, o sea, ha estado haciendo referencia a la problemática que tenemos con 12 millones de personas que no pueden acceder a cobertura en pensiones o que no pueden acceder a un vínculo laboral. Entendiendo por un tema muy puntual, y es que la informalidad conceptualmente hablando, o la formalidad más bien, se resuelve de dos maneras, y las cifras por eso a veces a uno no le cuadra. Se resuelve o porque las personas acceden al contrato de trabajo o porque las personas acceden al sistema de pensiones, que es la condición para entenderse un formal. Por eso es muy relevante que la reforma laboral hable con la reforma pensional, porque lo que está es gravitando en la manera como rompemos brechas de informalidad sobre acceso al sistema de pensiones. Pero en ese mercado formal de los trabajadores, que son 9 millones de personas, lo que nos ha dicho la OCDE, lo que nos ha dicho otros analistas económicos, lo que se ha planteado es, ojo con el costo del mercado laboral. Eso lo dijo la misión de empleo recientemente, hace 2 años, lo dijo la OCDE en el 2011 y en el 2013. El costo laboral en Colombia, comparativamente hablando, y ahí están las cifras, es en costos laborales directos e indirectos, igual, parecido al que tiene España. Está dentro del promedio de la OCDE, están las gráficas del informe del año 2011, búsquenlo, por favor, revísenlo. Y esas gráficas lo que dicen es que ese costo está en el mismo nivel. Y por el contrario, tenemos varios estudios que nos han dicho cosas diferentes. El último, uno que yo no sé por qué razón no se ha mencionado, que es del Banco de la República, muy a comienzos de este año, que explicaba cómo el incremento en los costos laborales afectaba directamente la generación de empleo. Entonces, pues por supuesto, está muy claro que desde la perspectiva de gobierno se plantea que la reforma no está encaminada a generar empleo, pero la reforma no puede estar encaminada a destruir empleo. Esa sería una contradicción enorme desde la perspectiva del contenido de la reforma. Por lo tanto, subir los costos laborales que dentro de la reforma están asociados fundamentalmente a subir el recargo nocturno, subir el valor del dominical, incrementar las tasas de indemnizaciones en más del 150%,
poner todo tipo de restricciones en materia de estabilidad laboral, aumentar las prescripciones, encarecer el costo judicial del tema. Yo se los digo honestamente, les agradezco como abogado que hagan ese favor, vamos a tener mucho trabajo, pero nos vamos a tirar el país, ¿sí? No puede ser que la reforma tenga como finalidad la de subir el costo, porque subir el costo lo que va a hacer es afectar empleo formal. Y eso es lo que ha dicho la misión de empleo, lo dijo recientemente, lo ha dicho la OCDE y creo que es una realidad a la cual no podemos negarnos. El otro gran problema es, ¿y qué hacemos con los informales? Porque realmente el problema de la informalidad es un problema, como lo explicaba hace un momento, de acceso a pensiones o de acceso a un modelo de cobertura laboral o de contrato laboral. Y en mi opinión ahí se están presentando dos situaciones que son muy complejas en el contenido de la reforma. Uno, la reforma no le habla, literalmente no le habla al mundo de la informalidad en el país. Ni le habla a la informalidad del 44% en el sector urbano, ni le habla a la 60% de informalidad de la totalidad del país. Por el contrario, al concentrarse en el tema del costo, lo que está tratando o lo que puede llegar a provocar es la reforma no que generó empleo, sino que destruyó empleo. Lo cual, pues la verdad, es un contrasentido. La única norma que, en mi opinión, en materia laboral dentro de la reforma, tiene la capacidad de corregir algún problema estructural en materia de informalidad es el jornal rural. Una norma interesante, concebida, tiene unos problemas en cuanto a su duración, porque una medida que pudiera llegar a entenderse como transitoria en el empleo rural, pues no va a resolver el problema, nos va a regar el problema por 6 meses, y a los 6 meses volvemos nuevamente al mismo problema endémico de los últimos años. Pero segundo, la reforma no atiende realidades laborales del mercado laboral. Entonces, la discusión que planteaban hace un momento de plataformas o la discusión que planteaban de otras formas de trabajo, incluyendo el contrato de aprendizaje, desconoce que esas formas de trabajo, que la regulación de esas formas de trabajo, saliéndose de la ortodoxia del contrato de trabajo, sí han sido generadores de empleo. Miren ustedes, el único factor que sí generó empleo en la reforma laboral del año de la ley 789, el cambio en el contrato de aprendizaje. Alejandro Gaviria, en su estudio, siendo en ese momento profesor de la Universidad de los Andes, utiliza una frase que en el mundo de los economistas es sensible. Dice, el impacto fue notable en la generación de empleo. Notable, notable. Que preguntarle a un economista lo que significa la palabra notable para entender es realmente es medible, significativo, importante. Y nosotros estamos destruyendo factores de generación de empleo para la gente joven, que por otro lado es la gente que más nos debería preocupar por muchas razones. Primero, porque son los más afectados en tasas de desempleo, pero segundo, porque por la estructura piramidal que tenemos dentro del modelo pensional, si esas personas no pueden ingresar a un mundo formal desde el punto de vista laboral y no se incorporan rápidamente al mercado laboral, señores, nadie nos va a pagar la pensión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema en cuanto a la realidad. La reforma no lee las realidades. Y el mundo sindical sí tiene un problema de estructura, definitivamente. La norma o la estructura normativa que en este momento está en el mundo sindical exige una revisión, solamente que tiene un problema en la estructura de la norma. Que si la revisión es puramente operativa, sin lugar a dudas eso es un tema de herramientas y de mecanismos que es susceptible de una ley ordinaria. Pero si la reforma habla de negar derechos como lo plantea, en este caso negar el derecho de asociación en sentido negativo, cuando modifica las reglas de mayoría y cuando dice que no pueden haber pactos plurales o grupales y no pueden haber pactos colectivos, pues de lo que estamos hablando es de una discusión de cómo se desarrolla el núcleo fundamental de un derecho y eso necesariamente tiene que pasar por una ley estatutaria. Entonces, pues me temo que si la estructura del modelo en la parte colectiva lo que quiere es apuntar a una reforma sobre el modelo que tiene que ver ya con el ejercicio del derecho, pues estamos como en el camino equivocado desde el punto de vista del trámite legislativo. Esas eran las reflexiones que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Muy amable. Quisiéramos darle la palabra a la doctora Fabiola Rey del CESA. Sigue Iván Jiménez del Observatorio Fiscal, Santiago Ramos, que es miembro de la UTL de la representante Saray Roballo, a Juan Sebastián Ramón de Valdés Abogados, a Juan Sebastián Arango y a Zaida Quintero de Quintero y Quintero Asesores.
Doctora Rey. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a su casa, el CESA es su casa y lo ha sido permanentemente, así que bienvenidos todos a su casa y todas a su casa. Yo quiero hacer 4 ejercicios reflexivos, espero muy rápidos y que el tiempo sea el ajustado. El primero es un ejercicio reflexivo a las unidades de trabajo legislativo y es pensarnos esta reforma en unidad de cuerpo legislativo. Y en unidad de cuerpo legislativo en la representación de la Comisión Cuarta, porque tenemos compromiso de seguridad social en salud, de seguridad social pensional y de régimen laboral de manera simultánea en un ejercicio de cuerpo legislativo único. Único porque hablar de procesos laborales implica hablar de formalización y la formalización, como lo decía el profesor, implica también el pago de la seguridad social, no solo a régimen pensional, sino a régimen en salud y al régimen de riesgos laborales, que por supuesto genera un impacto en el estado de salud de los trabajadores en Colombia. En ese sentido, una primera cosa es pensarnos el cuerpo legislativo con una mirada de mercado laboral a futuro, de mercado pensional a futuro, pero además de estado de salud del pueblo colombiano en su momento laboral de vida y en el momento después de terminar su proceso laboral, cuál va a ser su estado de salud y su capacidad de contribución, de permanecer sano, de tener un ejercicio de no solo de pensión, sino de salud al momento de retiro del tiempo de trabajo. Creo que esa es una primera reflexión y es cómo nos pensamos la seguridad social en salud, en pensiones y en régimen laboral para las siguientes décadas a partir de esta regulación del mercado laboral que se está proponiendo. Una segunda reflexión que creo que vale la pena que se haga, yo creo que no se ha hecho en alta voz, es cómo diferenciamos o cómo establecemos una diferencia conceptual clara en el marco de esta propuesta de ley entre la precarización y el incumplimiento normativo. Y es que hoy lo que estamos hablando es que modelos laborales o tipologías de contrato que tienen incumplimientos normativos históricos se están traduciendo como precarización laboral. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio reflexivo claro, y es ¿qué distancia la precarización laboral del incumplimiento legislativo o normativo de las diferentes tipologías de contrato? Eso creo que es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos, incluyendo en esto todos los empresarios, hasta dónde nosotros podemos hacer el ejercicio de entender cómo le encontramos la trampa a la norma en el sistema para que esa trampa se transforme en precarización y cómo más bien la norma empieza a entender modelos regulatorios de inspección, vigilancia, control y acompañamiento a las diferentes formas de contrato, de tal suerte que hablemos más de la vulneración del derecho y de los incumplimientos normativos más que de la precarización contractual. Y creo que esa es una discusión que hay que poner en la mesa desde todas las miradas, no solo desde las de las empresas, sino también qué implicaciones ha tenido esas trampas o incumplimientos normativos para las personas en el contexto laboral. Y creo que ahí es importante que hablemos fundamentalmente de qué es lo que está buscando afectar positivamente la norma cuando nos habla de la precarización laboral y no es otra cosa distinta al cumplimiento efectivo del ejercicio normativo que hasta hoy, en los últimos 50 años, digamos que no ha sido tan claro y ha sido bastante flexible y esa flexibilidad pues ha tenido unas implicaciones en el trabajador, en el estado de salud del trabajador, en el régimen pensional y en las implicaciones que hoy tenemos. Además, en la reforma pensional, en el número de personas que cotizan, en la proporción de cotización y en la potencialidad de pensión para las siguientes generaciones. Creo que ese es un ejercicio reflexivo fundamental que hay que poner en la mesa como segundo punto. Un tercer punto del que nos habla el proyecto de ley es el tema de industrialización. Y yo acá quiero poner una discusión que vale la pena en su momento que la Cámara la dé y es ¿en qué momento la palabra de industrialización del campo equivale a formalización del campo? En el mundo, la industrialización del campo equivale a tecnificación,
a acceso a vías, a transporte fácil de desde el momento de producción hacia la cadena productiva, que lo hablamos todas las empresas, todos los modelos empresariales, y cómo disminuimos los gastos a lo largo de la cadena de producción. Eso no necesariamente es equivalente a formalización del trabajo. Y entonces, si el proyecto de ley quiere hablar de industrialización del agro colombiano, tiene que hablar de tecnificación, de modelos de desarrollo, de acceso en vías y de modificación de vías, no solamente terrestres, sino probablemente fluviales, aéreas y quizás férreas, como se da en otros países cuando se ha dado el proceso de tecnificación e industrialización del agro. Y una última reflexión en este minuto que me queda, y es que tenemos que entender en la discusión del Congreso los problemas de las transiciones, las gradualidades y las diferencias. Las transiciones, porque las cosas súbitas generan daños súbitos que no pueden ser fácilmente reparados. Las gradualidades, porque tenemos que entender la diferencia entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, pero también entender diferencias como se ha entendido en el sistema de seguridad social con el servicio doméstico, en que hay personas que trabajan por días, por tiempos o por lapsos diferentes de jornada de trabajo que hoy cotizan en el Sistema General de Seguridad Social. No solo en salud, sino en pensiones y en riesgos laborales, como sucede con el servicio doméstico, y entender esas flexibilidades hoy existentes, adoptarlas y apropiarlas, o compararlas o llevarlas a modelos transicionales a largo plazo, creo que pueden ser un ejemplo de lo que el país ha hecho y de cómo ha entendido esa flexibilización a mediano y largo plazo. Con esos cuatro puntos de reflexión, entonces tendríamos que pensarnos en modelos de gradualidad, en modelos de transición, en ejercicios reflexivos de unicidad legislativa y, por supuesto, en poder llevar la diferencia entre la precarización y la vulneración de la norma. Muchas gracias. Doctora Fabiola, muchas gracias. Muy importante esa reflexión sobre la diferencia entre precarización e incumplimiento. Creo que no había estado en el centro del debate y vale la pena tenerlo en cuenta. Continúa en el uso de la palabra, y yo sé que ya estamos por terminar y muchos ya se quieren ir, pero sigue Iván Jiménez del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, quien tiene una presentación. ¿La vas a proyectar, sí, Iván? Sí, me ayudan a compartirla. Mi nombre es Iván Jiménez, yo soy abogado, soy miembro del Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Antes de mostrar la presentación, que son algunos elementos que nosotros hemos ido construyendo para la reforma laboral, pensando en, pues ya tenemos una reforma sobre la mesa, cómo construimos sobre lo construido, y pensando en varias de las reflexiones, pues quisiera abordar algunas de las cosas que han dicho María Jimena, Juan Pablo, Juan Manuel, el exministro, los representantes que han hablado, acabas tú de conversar, y pues básicamente dos puntos muy, muy claves antes de empezar con la presentación. ¿Dime? Ah, perdón. Lo primero, en cuanto al ejercicio de la ley estatutaria, nosotros hicimos un barrido y más o menos el 13% de las normas del articulado de la reforma tendrían que pasar por una ley estatutaria y alteran el componente de un derecho fundamental en lo más intrínseco. Una de ellas, pues, es la misma concepción de lo que ya han hablado, empezando por María Jimena, que fue la primera que lo mencionó, el derecho a la huelga, que en el articulado se denomina fundamental, pero además el derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, que en la Constitución está precisa y expresamente prohibido, ¿cierto? Y que lo que debería haber es una discusión puntual sobre en cuáles servicios públicos esenciales está prohibido en cumplimiento de la Constitución, de lo contrario tendríamos que entrar en un acto legislativo. La segunda es, ya lo mencionó José Daniel, es las estructuras del modelo de contratación en plataformas de reparto. Primero, pues porque es una norma atada a un modelo único de trabajo y que te dice, aquí hay contrato de trabajo, no hay posibilidad de nada más, cuando en todo el resto del modelo productivo puede haber otra modalidad de contrato. Inclusive esa misma reacción se repite en el trabajo doméstico, solo que en el trabajo doméstico es un poco menos políticamente correcto mencionarlo, pero también pueden existir también servicios domésticos que no estén atados a la subordinación, y eso se limita de plano con el articulado. Por supuesto, la configuración del modelo de asociación sindical del que hablaba Juan Pablo tiene un aspecto importante del núcleo de un derecho fundamental, porque habla del derecho de asociación sindical como si fuera un simple derecho de asociación. Y aquí tenemos que entender que hay una libertad también de configuración y que
hay un derecho fundamental detrás del derecho de asociación, y es la libertad no solo de no pertenecer a una organización sindical, que ya lo había hablado Jorge, sino la libertad de configurar un modelo asociativo organizacional diferente a una organización sindical. ¿Qué es lo que pueden hacer hoy organizaciones civiles, organizaciones de trabajadores que no se reconocen a sí mismas como sindicatos y pueden negociar pactos colectivos en libre y franca lid como lo pueden hacer hoy, que es lo que se pretende desconocer? Y por supuesto se podría tener alguna implicación desde la ley estatutaria para hablarlo. Quisiera, si quieren, entremos en la presentación para hablar un poco de la estructura del mercado de trabajo. Hay puntos que no hemos... Ellos ahí para pasar al siguiente, si quieres vamos a la estructura del empleo formal e informal. Cuando nosotros estamos hablando de una estructura de empleo formal, estamos hablando de acceso a protección social. Y estamos hablando de una estructura de, dentro de 23 millones de colombianos, 10 millones que están en esa estructura, de los cuales 9 millones tienen un modelo asociado al contrato de trabajo y apenas 1 millón está asociado a un modelo de cotizantes independientes. Tenemos 13 millones de personas que están en la ausencia de esos modelos de protección social. Y eso pasa por entender que esto no es un modelo de un simple incumplimiento normativo, que los modelos también están atados a modelos de pagos por horas, trabajos más flexibles, modelos de autoempleo, emprendimientos, economías familiares, modelos colaborativos o cooperativos, que por naturaleza no se definen en un contrato de trabajo y que son modelos de trabajo que requieren protección. Eso se podría arreglar de una manera muy sencilla. El artículo 2 y el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo tienen la definición del trabajo, pero el artículo 25 de la Constitución dice que tenemos que proteger todas las modalidades de trabajo. Y ahí es donde nosotros podríamos generar un gran cambio para mover la protección social ya no basada en un modelo del contrato de trabajo, en un modelo de los años 60, de la lucha capital-trabajo, para entender que en Colombia, un país de economías familiares, un país de economías colaborativas, de economías de autoempleo y emprendimiento, también existen modelos productivos que no están atados a un modelo de contrato de trabajo y que deberían propender por protección. ¿Cómo se estructura nuestro empleo? Si me ayudas ahí a pasar al siguiente slide para que ustedes vean las cifras dentro del mercado de trabajo. Estos son dos diagramas en edades y población total. Si ustedes ven, la cifra que ustedes ven ahí en verdecito es la informalidad, en la tabla de la derecha, el 25% de nuestra población que está en la informalidad, y hay un 18% de nuestra población que está en la formalidad. El resto no participan, digamos, del mercado de los ocupados. Y si ustedes miran la tabla de la izquierda, está dividida esa misma formalidad e informalidad entre hombres y mujeres. Miren, por ejemplo, cómo a partir de los 25 años, la informalidad de los hombres termina siendo muy similar desde los 25 hasta los 34, de más de los 35 se disminuye un poquito, se aumenta un poco más la formalidad, quiere decir que los hombres a mayor edad adquieren más trabajos formales, pero miren cómo pasa eso con las mujeres. Las mujeres entre los 25 y 35 tienen una formalidad más alta, una informalidad más baja, y cuando pasan a los 35, que es cuando empiezan a tener cargas familiares, la formalidad de la mujer se reduce, se aumenta la informalidad, y miren que eso es correlativamente a el aumento de la formalidad que se da en los hombres. Entonces es imposible no pensar en un mundo del trabajo sin pensar en este mundo de los informales. Y cuando pensamos en el mundo de los informales, si me ayudas ahí a la siguiente diapositiva, tenemos que pensar en quiénes son los que los emplean. Este es el informe de febrero del tejido empresarial del país. Y hay algo que no hemos hablado que quizá, o por lo menos para mí, y esta reflexión que les traigo además es construida con equipo de trabajo, con Juliana Morad, nuestra directora, con Diego Valdivieso, con Mauricio Salazar, que es la persona que nos ha ayudado a hacer las tablas, con Carlos Prieto. O sea, es un trabajo de equipo revisado por ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia como Eduardo López. Y esta es una cifra muy diciente. Toda la línea amarilla que ustedes ven es más de 1.700.000 microempresas, o sea, empresas que no pasan de 5 personas. La mayoría empresas familiares, economías familiares. La línea rojita que casi no se ve son las grandes empresas del país. 4.800, cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de este año. Una de las grandes reflexiones, o quizá la más grande reflexión que tiene la misión de empleo, de la que poco se habla, es
deberíamos repensar el modelo de empleo no en función de los costos asociados al trabajo, sino en función del fortalecimiento del tejido empresarial para que ese tejido empresarial pueda asumir los costos asociados al trabajo. Y eso parte por entender este generador de empleo. Un generador de empleo que puede tener unas incidencias muy complejas en materia de negociación sectorial extensiva, porque afectaría a micro, pequeñas y medianas empresas en la medida en que no van a tener una regla clara, o al menos desde el articulado no tiene una regla clara de representatividad, pero además no tienen hoy estructuras que les permitan conocer modelos de negociación colectiva y que les permitan atenderlo, digamos, estratégicamente para saber a qué es lo que van a estar dando, pero además, sobre todo, muy afectadas en las estructuras de tercerización, porque los esquemas de tercerización implican que los pequeños se ayudan de los grandes. Y que haya tercerización no quiere decir que haya precarización laboral. Por el contrario, sí hay empresas que incumplen, pero también hay muchas que cumplen y que crecen, porque todo lo grande en algún momento fue chiquito y se apalancó de los más grandes para desarrollar autónomamente sus procesos. Cuando a mí me equiparan como microempresario, como pequeña empresa o como mediana empresa, las condiciones laborales de mi contratante, pues me están poniendo a asumir un costo, no solo laboral, que creo es del que más hemos hablado, un costo administrativo al que yo no estoy acostumbrado y que mucho menos tenía planeado. Quien ha emprendido, y ustedes son una universidad de los emprendedores, yo soy emprendedor a su vez, entiende que cash is king y que de las cosas que más dañan el flujo de caja no son los costos particularmente de las cosas, sino la planeación financiera de unas cargas asociadas a una serie de provisiones que si fueran un poco más flexibles serían más sencillas. Si viéramos cómo se emplean las personas, pues miren, de 1 a 5 trabajadores, toda la barrera azul es la mayor cantidad de empleo que hay en el país. Y si lo viéramos desde la estructura de la formalidad, si me ayudas con la diapositiva siguiente, vemos cómo están los costos asociados al trabajo. Yo quisiera que no nos enfocáramos en los costos de arriba, que son los costos directos, ¿cierto? En los costos de abajo. Administrar una nómina es un costo importante para un microempresario. No es fácil tener que acudir apenas arrancas un negocio a tener un contador. No es fácil tener que sacar de un flujo de caja que posiblemente no tengas una prima de servicios en junio, cuando probablemente un trabajador o trabajadora te puede estar negociando que por favor le pagues más del mínimo, pero se lo pagues mensual, el jornal agropecuario. Así de sencillo, es una disminución, no a través de la flexibilización de los costos del trabajo, sino a través de la flexibilización de cargas administrativas. ¿Qué pasaría si permitiéramos consignar la cesantía mes a mes a través de la pila? ¿No estaríamos recaudando mejor y no afectando el flujo de caja en febrero? Son ideas que se pueden construir sin modificar lo que ya hay y pueden generar un cambio trascendental en el modelo de empleo asociado al contrato de trabajo. Si vamos a la siguiente, encontramos dónde está la estructura del modelo de empleo formal. Evidentemente, la mayoría en microempresas. ¿Y por qué? Porque el modelo productivo es de emprendimiento, autoempleo, economía familiar. El contrato de trabajo implica una serie de costos que es difícil asumir y existen algunos focos de incumplimiento normativo pues, que uno no puede negar, pero ese foco de incumplimiento pues, no es un foco de como alguien incumplió, prohibamos todo, sino empecemos a trabajar en la formalización. Y quisiera concluir, por favor, con la última diapositiva, la última, para que hablemos de lo positivo y lo negativo de cara a lo que se puede mejorar del proyecto en una búsqueda de empleo. Hay cosas positivas en el proyecto, por supuesto, creo que hablar de trabajo y de cómo protegerlo es el primer beneficio, que estemos acá en este espacio hablando de trabajo como hace mucho no se tenía. Buscar la participación de la mujer no solo en las organizaciones empresariales sino sindicales es un intento loable del proyecto, también la parte LGBTIQ+, reconocer el trabajo agropecuario, el trabajo doméstico. ¿Qué se puede mejorar? Pues tenemos unos costos asociados a estabilidad, la estructura de recargos nocturnos y dominicales es, digamos que un golpe muy fuerte para la micro y pequeña empresa. Deberíamos empezar a entender las dinámicas de trabajo más allá del trabajo dependiente, trabajar por propuestas. Nosotros desde el Observatorio Laboral, y ojalá nos sigan, porque vamos a estar proponiendo alternativas de protección para las dinámicas de trabajo que no son solo las dependientes, proponiendo alternativas que no impliquen pasar por alto la reforma, sino fortalecerla para que sea bueno, no solo para el empleo formal que ya hay en el país, sino para el empleo informal, y ahí podríamos empezar a mirar temas para mejorar. ¿Posible fortalecer el tejido empresarial con la reforma? Sí,
¿Por qué? Porque podemos tener alternativas de flexibilizar cargas administrativas, pasar del jornal agropecuario a una idea de jornal integral en todas las modalidades de trabajo, tal vez muy ambiciosa, pero de pronto no tenemos que hacer eso, podemos mensualizar el pago de las prestaciones sociales o permitir esos acuerdos, pero eso ya pasa en muchos sectores. Si ustedes se van al sector construcción, en ese modelo donde el maestro de obra viene con su cuadrilla, pregúntenles cómo les pagan. Pregunten si no reciben 80 mil, hasta 120 mil pesos diarios he visto, 4 veces el salario mínimo, a acuerdo de que ahí se entiendan incluidas la prima legal de servicios y la cesantía. Y eso es un incumplimiento de un parámetro normativo, pero es una solicitud expresa de un trabajador que entiende y que no va a reclamar después porque quiere tener un flujo de caja importante. ¿Por qué no fortalecemos y protegemos esa modalidad? Y es posible pensar en modelos de mediación laboral y en modelos que piensen en micro, pequeñas y medianas empresas para no tocarlas tan fuerte, sobre todo en las estructuras de tercerización y en los modelos de negociación por sector, que además, para concluir en este aspecto económico, pueden tener unos modelos muy complejos desde el punto de vista anticompetitivo. Y ya en Chile lo anunciaron, en países como Francia la extensión de la negociación colectiva por sector y los resultados tiene que ser verificada por el gobierno antes de extenderse, precisamente por el efecto anticompetitivo que puede existir. ¿Y cuál es el efecto anticompetitivo que puede existir? La gran empresa impone sus condiciones sobre la microempresa y terminamos generando mercados oligopólicos con condiciones de trabajo, por supuesto, muy buenas para los pocos que pueden acceder a esos mercados. Por eso tenemos que trabajar en el articulado de la reforma y pensar cómo fortalecerlo desde lo constructivo, y eso es lo que venimos haciendo desde la Universidad Javeriana. Quisiera terminar esto porque ayer estuve en el Congreso y en los pasajes por la Cámara me encontré con una frase que creo que no podemos dejar por alto, es de 1914 de Rafael Uribe Uribe y dice: hay que buscar en las capas sociales a todos los que de veras no están libres e iguales, o no sean libres e iguales a los inferiores por culpa de la defectuosa organización social. No nos podemos olvidar que este es un modelo de trabajo, un mercado de trabajo que tiene muchas más modalidades que el contrato de trabajo y que todas las modalidades de contrato de trabajo deben ser protegidas, y así nos lo invita a hacer el artículo 25 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez, y gracias por su presentación, que creo que es bastante completa y tiene unos datos bastante relevantes que deben ser tenidos en cuenta en el Congreso al momento, ser tomados en cuenta al momento de debatir esta reforma. Nos quedan varias intervenciones, les voy a pedir que hagamos un esfuerzo por escucharlos, les voy a pedir también que nos disminuyamos un poquito el tiempo porque si no lo vamos a alcanzar. Siguen Santiago Ramos de la UTL, de la representante Saray Roballo, está Juan Sebastián Ramón, Juan Sebastián Arango, Zaida Quintero y Juan Diego Trigos de la UTL, del representante Wilder Escobar. Bueno, muy buenos días para todos. Yo tengo unas consideraciones que me parecen muy importantes tener en cuenta, y es sobre todo algo que de pronto no hemos tocado, pero es muy importante, y es el impacto fiscal que puede tener esta reforma, tanto para el gobierno como para el sector privado. ¿Por qué? Porque al cambiar, por ejemplo, el modelo de contratación, el gobierno o el Estado son quienes mayor usan… quienes usan muchos tipos de contratos, como el contrato de prestación de servicios. Al cambiarlo, esto aumentaría el gasto público y reduciría la posibilidad de que estas inversiones pudieran irse hacia ciertos programas que el mismo gobierno quiere implementar. Eso por el lado del gobierno. Por el lado del sector privado, la reducción de beneficios para los empleadores incentivaría que se reduzca la formalidad laboral, con lo cual podría haber un menor recaudo en el tributario y nosotros que estuvimos con nuestra representante en la Comisión Tercera, supimos lo difícil que fue concertar con el gobierno la reforma tributaria. Entonces, estar en contravía de ese recaudo, ese mayor recaudo que estaba buscando el gobierno para poder cumplir con los programas y las demandas sociales que piensan desarrollarse. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque… al incrementar el gasto público, al disminuir el recaudo, no se van a poder cumplir las cosas que se deben cumplir. Por otra parte, teniendo en cuenta las consideraciones que se tenían con antelación, es importante también revisar los modelos laborales de los países más desarrollados.
porque si bien pues acá en Colombia todavía hay un esfuerzo muy grande para que los trabajadores tengan mejores o más derechos o se garanticen sus derechos, los países más desarrollados tienen unos modelos que, por ejemplo, usan los contratos por horas. Entonces tenemos que revisar eso porque a partir de esos modelos laborales es que se genera la creación de riqueza, y primero, para poder generar mejores empleos y mayores empleos, necesitamos generar riqueza. Por último, para ser breve, creo que es importante tener en cuenta que, aunque esto no va a entrar en una reforma, pero sí nos concierne a todos, es mirar las formas de cómo podemos mejorar la competitividad y la productividad. Y esto pues tenemos que hacerlo primero que nada en las partes alejadas de la sociedad, en la periferia, en el sector rural, mejorando la conectividad, mejorando las condiciones para que los productos de los campesinos puedan llegar con un menor costo y con mayor facilidad a los mercados, y por ejemplo en los sectores urbanos que se prolonguen las jornadas laborales en algunos sectores. Si bien en sectores industriales sí tienen jornadas de 24 horas, hay sectores como el financiero, sectores como otros muchos sectores que solo tienen un horario fijo, y esto hace que pues, la competitividad de la ciudad sea limitada. Por ejemplo, también lo que es el tema del transporte público. El transporte público en las ciudades está limitado por unos horarios, lo que dificulta que las personas puedan pues, tener un mayor acceso a trabajos que sean a altas horas de la noche o en otros horarios distintos. Y bueno, estos son los criterios que tengo. Muchas gracias a todos por escucharme. No, muchísimas gracias, y muy importante que los miembros de las… del grupo de asesores de los congresistas pueda participar. Valoramos mucho eso. Tiene la palabra Juan Sebastián Ramón, luego Zaida Quintero, luego Juan Diego Trigos y Andrés Martínez. Ya hubo uno de los que estaba inscrito que no va a participar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ramón, soy abogado, trabajo en la firma Valdés Rocha Abogados. Como asesor de empresas, y yo creo que a modo de conclusión, nos queda una conclusión muy clara frente al proyecto de reforma laboral. El mercado laboral colombiano presenta tres problemas principalmente, en mi criterio los más importantes, que deben ser objeto de debate en el Congreso. La ampliación del sistema o de la cobertura del sistema de protección social, reducir los obstáculos que emanan de la regulación actual, porque las leyes desconocen de cierta forma los nuevos modelos de empleo, y la productividad. Y quiero ahondar en el tema de la productividad. Creo que no se ha abordado mucho hoy en la discusión, y de cara a lo que decía el doctor López, frente a las implicaciones que tiene los cambios que sufriría el contrato de aprendizaje en Colombia. Tradicionalmente, desde hace muchos años, el modelo laboral colombiano está acompañado de una visión en la que la educación superior es la única alternativa o la mejor alternativa para buscar o para encontrar empleo. Pero desconocemos que la formación y la educación técnica y tecnológica también juegan un papel fundamental para la creación de empleo y para hacer de Colombia un país competitivo, por lo menos en lo que atañe a la región. Si llevamos la propuesta frente al contrato de aprendizaje que plantea la reforma laboral, pues vamos a desconocer que lo que tenemos que realmente hacer con el contrato de aprendizaje es impulsarlo a tal punto que la educación técnica y tecnológica se equipare y no quede rezagada como tradicionalmente ha pasado en nuestro país, donde los jóvenes lastimosamente, y me incluyo ahí, vemos la educación superior como la única alternativa para encontrar un empleo formal y para encontrar un empleo que me permita un ingreso para poder vivir bien. En ese sentido, básicamente, la reforma y las discusiones que se debatan o se den en el Congreso deben ir acompañados realmente del análisis de la productividad, pero de la productividad sin dejar de lado la articulación que debe tener el mercado laboral con la educación. Y ahí es donde se debe fortalecer realmente las dinámicas de cara al contrato de aprendizaje, y no solamente al contrato de aprendizaje, sino otras formas de formación, educación técnica y tecnológica que nos permitan fortalecer el empleo y a su turno ser más competitivos como país. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Zaida Quintero y después Juan Diego Trigos. Muchas gracias.
Soy la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y socia de la firma Quintero y Quintero Asesores. Yo quisiera aprovechar la presencia de los representantes de las UTLs para hacer referencia a tres aspectos muy puntuales y, si se quiere, técnicos sobre el proyecto de reforma laboral. El primero hace relación al elemento de estabilidad. Se nos ha dicho que se logró en las diferentes discusiones, en las subcomisiones previas a la presentación del proyecto, eliminar de la misma la estabilidad absoluta en el empleo que se planteaba en el proyecto inicial. Pero cuando uno revisa con detenimiento el articulado del proyecto finalmente presentado, se encuentra con lo contrario. A lo largo del proyecto hay una serie de artículos que terminan generando en muchos aspectos una estabilidad absoluta que iría en contra de la flexibilidad de la administración empresarial y, por qué no, de la competitividad que se ha tratado en este foro. Me voy a referir a algunos de esos artículos. El artículo primero, sobre principios constitucionales, habla de una estabilidad en el empleo que, en línea con lo que pudiera ser el tratamiento en acciones de tutela o la interpretación de los jueces de tutela de esos principios constitucionales, preocupan. Lo mismo que la orden que se le da a los inspectores de trabajo para que garanticen una estabilidad laboral que uno pudiera entender como absoluta. La justa causa de terminación de contratos de trabajo cuando los empleados incurren en incumplimiento de las obligaciones contractuales o políticas de las empresas la desaparecen en el proyecto de ley. ¿Qué decir sobre los fueros de estabilidad reforzada que ya hoy conocemos por un desarrollo jurisprudencial y que simplemente se incluyen de manera expresa en el Código Sustantivo de Trabajo? Pero el problema allí hace referencia a la necesidad de acudir en todos los casos a la terminación de estos contratos a permiso del Ministerio del Trabajo. Los que estamos en este medio sabemos cuánto tiempo dura este trámite. Puede durar varios años. Y en la mayoría de los casos, por lo menos en lo que hace a la estabilidad por debilidad manifiesta por salud, lo cierto es que el ministerio no otorga los permisos. Hace unos años hicimos un estudio y para ese momento el Ministerio del Trabajo en Bogotá jamás había dado una sola autorización para terminar el contrato de trabajo con justa causa de una persona con estabilidad por salud. Entonces, en la práctica, ese mecanismo que establece la norma actual y que se incluye en el proyecto de ley para todos los fueros de estabilidad laboral reforzada no funciona y no va a funcionar, menos ahora cuando se obliga a las empresas a acudir a este mecanismo para todos los casos de estabilidad reforzada que se crean y que se pudieran crear más adelante porque esa alternativa queda abierta. Pero tal vez la más grave hace relación a la que se plantea en el artículo 10 del proyecto de ley y que establece la obligación de que, aun cuando se pague la indemnización por terminación unilateral del contrato prevista en la ley, la empresa tiene que poder justificar la terminación del contrato de trabajo, cuando esto es contradictorio. Precisamente, si pago la indemnización es porque no existe una justa causa y por eso estoy entregando al trabajador esa tarifa indemnizatoria establecida en la ley. Pero lo más grave no está ahí. Lo más grave es que si un trabajador aduce que su despido fue discriminatorio, aun cuando le pagaron la indemnización, tiene derecho a reintegro. Este y otros eventos de reintegro que se prevén en el proyecto de ley podrían hacer pensar que se está refundando la acción de reintegro que ya prácticamente había desaparecido de nuestra legislación y que se había restringido a casos puntuales. En los casos de automatización se genera el reintegro, en los casos de terminación de contratos de empleados de empresas de servicios temporales, en los contratos de prestación de servicios con personas naturales, por solo citar algunos ejemplos en donde el proyecto de ley plantea reintegro laboral. Bien, el segundo punto que quisiera tocar tiene que ver con algunos aspectos positivos del proyecto de ley, pero que al no plantearse en la misma consecuencias por su no cumplimiento se quedan como un saludo a la bandera.
Voy a hablar de dos: el preaviso de los trabajadores. Se nos ha dicho que en el proyecto de ley se está solucionando la problemática consistente en que los trabajadores pueden retirarse de la empresa, renunciar en cualquier momento y dejar, como se dice coloquialmente, tirado el trabajo. Y que se revive la obligación del trabajador de pagar un preaviso de al menos 30 días. Eso es cierto. Se revive la obligación, pero sin ninguna consecuencia. Y al no existir consecuencia, lo que va a ocurrir es que el tema va a seguir manejándose como hoy ocurra. Y es que eso ya estaba inventado. Antes del cambio de la ley 789, que desapareció el preaviso, al parecer por un error en el Congreso, existía la posibilidad de que el empleador pudiera descontar de la liquidación final del trabajador el preaviso que no cumplió en tiempo. Eso es lo que hay que agregar para que esta interesante propuesta de revivir el preaviso tenga realmente una consecuencia. Y lo mismo ocurre con la negociación colectiva por unidad de pliego, unidad de comisión negociadora y unidad de mesa de negociación. Esta es una propuesta muy interesante que tiende a acabar con el caos que se ha generado por las negociaciones multicadena en las empresas donde existen varias organizaciones sindicales. Pero lo mismo, se obliga a los sindicatos para que haya unidad de pliego, conformen una sola comisión negociadora, pero no se establece ninguna consecuencia si no lo hacen. Y es que ese problema ya lo vivimos hoy en día en la negociación de empleados públicos. La normatividad actual exige a los sindicatos de empleados públicos unidad de pliego, unidad de negociación, unidad de comisión. Pero como no hay consecuencia, en muchos casos no se cumple. Entonces, la invitación aquí es que para que por favor estas interesantes iniciativas vayan acompañadas de consecuencias por el no cumplimiento. En este último caso, la consecuencia debería ser que la entidad no está obligada a adelantar el proceso hasta que las organizaciones sindicales no cumplan con lo previsto en la norma sobre unidad de pliego, unidad de comisión, etcétera. Y por último, quiero hablar de algo que brilla por su ausencia en el proyecto de ley, y es mecanismos que tiendan a controlar el abuso del derecho de asociación sindical, que claramente… Gracias. El abuso que existe en la práctica en Colombia con relación al derecho de asociación sindical por algunos sindicatos y algunos trabajadores y algunos líderes sindicales. Esa es una realidad que se ha evidenciado y que se presenta en casos como el carrusel sindical, las negociaciones colectivas en cadena, el abuso en el retiro del pliego de peticiones a conveniencia por los sindicatos y el abuso en los fueros sindicales y circunstanciales. Hay que se debería pensar en plantear mecanismos que tiendan a controlar estos abusos, y nada de esto se ve en el proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Zaida. Nos quedan dos intervenciones, la del doctor Trigos y la del doctor Andrés, los dos miembros de UTLES. Doctor Trigos. Bueno, agradeciendo este espacio brindado por el observatorio y a todos los presentes, en representación de Wilmer Guerrero, representante a la Cámara perteneciente a su unidad de trabajo legislativo, quien les habla, Juan Diego Trigos, pienso pues que los puntos centrales de la reforma se han abordado con suficiencia. Sin embargo, quería resaltar un punto específico, como lo decía nuestro panelista de la Universidad Javeriana, no todo es malo, y creo que para poder diferenciar lo que de verdad le aporte al país, habría que determinar qué es lo que le apunta al cumplimiento de derechos en la actualidad, de los derechos laborales que tenemos, y qué es lo que establece cargas nuevas a las pequeñas y medianas empresas que, como lo relataban con suficiencia, representan la mayoría de empleadores en el país. En ese sentido, yo quería resaltar un punto, y era el artículo 14 del texto de la reforma, en cuanto a la contratación de personal a través de entidades intermediarias. ¿Por qué? Porque para mí habría que partir de diferenciar entre esa entidad que contrata a través de intermediarios sus trabajadores para desconocer derechos o para no tenerlo vinculado
como se debe, con la estabilidad que se debe, a pesar de hacer parte de su objeto social, y entre aquella que lo hace de acuerdo a la necesidad que va teniendo cada cierto tiempo en su objeto social. Y para eso quiero distinguir, por ejemplo, una entidad social estatal que tiene la necesidad de tener en su planta de personal una secretaria, unos trabajadores, la entidad pública, por ejemplo, que es un hospital y tiene unos enfermeros, unos médicos, pues hace parte de su objeto social que la vinculación se haga directamente a través de un contrato laboral. Pero vamos a momentos en los que lo vemos en la actualidad, lo que se permite es que existan empresas que lleguen y contraten a estas personas para liquidarlos mes a mes, para desconocer derechos y para que incluso estas empresas privadas se vayan a liquidación y queden con un desconocimiento de los derechos de estos trabajadores que estaban vinculados. Por otro lado, habría que separar la empresa que sí tiene que prestar un servicio cada cierto tiempo y por lo tanto no puede asumir la carga de tener unos empleados vinculados durante todo ese tiempo. Hay que, entonces estamos haciendo una diferenciación entre lo que se hace para desconocer derechos, para precarizar el tema laboral y lo que se hace para poder cumplir. Aquí yo pienso que todo lo que se le apueste a cumplir los derechos laborales actuales, que como se expresaba han sido flexibilizados, puede ser bienvenido y hay que distinguirlo de aquello que sí imponga efectivamente unas nuevas cargas que lo que contribuyan sea a más informalidad en el país. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a usted, doctor Trigos, y muy al lugar y gracias por el tiempo. El doctor Andrés Martínez. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al Instituto por crear este espacio. En efecto, el interés y la sensibilidad de estos temas es el más elevado en la Comisión Séptima del Senado de la República. Mi nombre es Andrés Martínez y acompaño a la senadora Lorena Ríos, quien por motivos de su agenda en otra ciudad no puede estar presente en este lugar. Pero mencionar que sin lugar a duda de lo que hemos discutido acá, compartimos las preocupaciones de lo que pudiera uno llamar los objetivos de la reforma. Entonces, por supuesto que seguramente todos nosotros podemos ser conscientes de la necesidad de mejorar la distribución del ingreso en el país, de contrarrestar grandes objetivos o de lograr ciertos objetivos en materia de disminución de las desigualdades, disminución de la pobreza y demás. Y quienes estudiamos o quienes tenemos conocimiento del mercado laboral sabemos que las condiciones económicas no son las mejores, pero que la vinculación laboral o el acceso al empleo pues es la ruta más adecuada para lograrlo. Luego, allí es donde surgen las más grandes preocupaciones de esta reforma, sin duda, y es hasta qué punto el objetivo de la reforma es generar más empleo o disminuir la informalidad en el mercado laboral. Y en ese sentido, comentarles que tenemos toda la apertura para seguir abordando el acompañamiento por parte de ustedes, las investigaciones que han hecho. Pueden encontrar en nosotros un lugar, un espacio donde vamos a hacer un estudio muy juicioso, muy detallado para encuadrar los debates y lograr, por supuesto, en la medida de lo posible, ajustar y alinear los incentivos que sabemos son tan sensibles para la estructura social y económica del país. Ahora, en cuanto a esos faltantes, una de las cosas que definitivamente llaman la atención es la ausencia de un enfoque que aborde las problemáticas de la coyuntura en el mercado laboral o en las dinámicas de la economía, más allá de si es global o si es local, es de las nuevas formas de economía, es decir, qué está pasando con el teletrabajo, qué está pasando con la forma en que vamos a abordar esas nuevas realidades de los nuevos modelos de negocio, de las nuevas realidades de mercado que vinculan a las personas a los procesos productivos o que permiten que las personas participen de la producción y de la construcción de riqueza en el país. Adicionalmente, nosotros somos conscientes que es muy de la mayor relevancia que se examinen cuáles son los mecanismos que van a hacer más sencillas las cosas, tanto para empleadores como por supuesto para los trabajadores, en el sentido de lograr facilitar, todos sabemos, ¿no? Cuando surgen los procesos que hacen difícil madurar las iniciativas de negocio, el emprendimiento, etcétera, pues surgen cuellos de botella en la actividad económica. Quiero hablar, por mencionar algo de este gran avance que tuvo el país con su régimen simple de tributación,
y cómo eso facilita la vida para todos los actores. Uno se pregunta hasta qué punto podríamos examinar que el sistema de protección social vaya un poco con herramientas unificadoras que faciliten la vida tanto para empleados como para empleadores. Y finalmente mencionar que sí tenemos una preocupación muy sentida al respecto de estos mecanismos y estos incentivos con el empleo joven, por ejemplo, con estos contratos de aprendizaje. Vemos qué va a pasar con las mujeres, por supuesto, dónde están las acciones diferenciadas para lograr cerrar esas brechas de acceso a los mercados laborales. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? O sea, ya hay brechas de tasas de participación hasta el 30% y más. Y por supuesto que eso para nuestra estructura social pues es un gran reto. Y en ese sentido, pues definitivamente cuando abordamos la discusión de una reforma de esta envergadura y que toca fibras tan sensibles de nuestro país, pues el reto es buscar los pasos hacia adelante. Y seguramente allí está lo más complejo de las reformas, ¿no? Es en qué sentido nos podemos poner de acuerdo. Pero quiero que, digamos, es un mensaje muy sentido que la senadora me ha pedido transmitir, es quiero que lo sepan que está en nuestro ADN construir esos lugares comunes, construir esas cosas, esos acuerdos que nos permitan marchar hacia adelante, porque en efecto, si vemos hacia atrás, sabemos que el camino recorrido nos ha dejado grandes logros, pero también tenemos muchos retos que debemos encontrar la manera de superar como sociedad. Y en la medida que el mundo avanza y las dinámicas siguen dejando al país rezagado en muchos temas de inclusión, a las cadenas de valor, etcétera, etcétera, pues se nos sigue haciendo a nosotros más complejo abordar domésticamente este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por el espacio tan valioso, a todas las personas, a los panelistas, y pues estamos allí para servirles. Muchísimas gracias, buen día. André, muchas gracias a todos por alargarnos casi una hora más, pero creo que el tema lo amerita y seguramente tendríamos que hacer otro, pero de alguna manera esto nos permite poner en contexto esta discusión. Quiero nuevamente insistir, valoramos profundamente a los señores congresistas que estuvieron conectados, al representante Chaparro y a la representante García, a todos los asesores legislativos que están aquí presencialmente y quienes nos acompañan por Zoom, a todos los expertos, a los amigos del Instituto que han contribuido a esta discusión, a nuestro aliado, la Fundación Konrad Adenauer, con quien llevamos ya este observatorio. Este año cumple 20 años, así que estamos absolutamente contentos de que esta es una iniciativa que ha ido madurando y ha ido cogiendo mucha fuerza y se ha vuelto un espacio de diálogo y reflexión muy valioso. Al CESA por acogernos, a Escandón Abogados y a Orsa por acompañarnos el día de hoy, que son grandes expertos en este tema y grandes aliados del Instituto de Ciencia Política. A todos, muchísimas gracias. Les haremos llegar las recomendaciones que desde el Instituto trabajaremos y esperamos que si tienen documentos, aportes que consideren debemos tener en cuenta en ese paquete de recomendaciones que enviaremos al Congreso, pues son más que bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y un feliz día.